Bien, mi querido Jaime, ya tenemos al economista PhD Andrés Arauz, que bueno, pues ha tenido la deferencia de esta mañana estar con nosotros y le agradecemos mucho. Economista, buenos días. Muy buenos días, Jaime, Carlita, un gusto poder compartir con ustedes esta mañana y con todo el Ecuador. ¿Lo cogimos viajando? Estoy aquí a punto de entrar a una reunión, a una cita, entonces antes de entrar me parqué para poder conversar con ustedes. Correcto. Economista, bueno, no sé si empezamos un poco primero por lo que está viviendo Quito en este momento. Se inauguró el metro de Quito, las fiestas de Quito. Como para hacer un preámbulo antes de esta entrevista, al fin se inauguró el metro de Quito, esta obra que empezó con la Revolución Ciudadana en la alcaldía, si no me equivoco, de un alcalde que también era parte de la RC y que ahora la termina inaugurando esta obra el doctor Pavel Muñoz. Así es, ese es un hecho, esos son los hechos, la realidad. Yo recuerdo cuando era subsecretario de Inversión Pública de la SEMPLAD, la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que el proyecto del Metro de Quito llegó pues a mi despacho en su momento, y lo analizamos conjuntamente con el Ministerio de Transporte, con en ese entonces el municipio. Fue una revisión que hicimos en toda la Secretaría de Planificación. Fue un ida y vuelta, un ping-pong, como le llamamos en la burocracia, con algunas recomendaciones, sugerencias, ajustes. Y lo cuento simplemente para mencionar que fue en función de ese, lo que se llama dictamen de prioridad, que pudimos desbloquear 750 millones de dólares del erario nacional, del dinero de los ecuatorianos, y una diferencia similar a ser financiada por cuatro bancos internacionales, que requirió una gestión muy agresiva, muy fuerte del gobierno nacional junto con el municipio de Quito. Yo me acuerdo que recorrieron Europa, Estados Unidos, la sede de la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, y además se hizo hasta una titularización en el mercado doméstico. Fue un trabajo muy grande para asegurar el financiamiento, la cristalización del proyecto y el programa. Y bueno, ahora, luego de un transcurso largo, de demoras, de tensiones y demás, la Revolución Ciudadana inaugura el metro junto con la ciudadanía quiteña. Creo que aumenta la autoestima de todos y de todas, nos muestra de que las obras son amores, de que nos recuerda también esa época llena de glorias en donde obras así grandotas como esta la solíamos tener con muchísima más frecuencia. Correcto, ahora sí empecemos con el tema de la reforma tributaria que ha enviado el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Usted ya la pudo revisar, doctor? Sí, por supuesto, la he revisado a profundidad. Nada más indicar para empezar que no es solo una reforma tributaria, hay temas relacionados a la ley de asociaciones público-privadas, es decir, todo el marco de privatización. También tiene reformas en el ámbito laboral y quizás hay un primer cuestionamiento, es que yo creo, a mi parecer, no cumpliría con el criterio de unidad en la materia. Sin embargo, ha empaquetado varias cosas en esa ley, y la unidad técnica legislativa y el CAL han dado paso a pesar de que no cumple con el criterio de unidad en la materia. Ojalá que esto no sea un autogol, porque ya tenemos experiencias en la Corte Constitucional de que cuando no se cumple la unidad en la materia, es simplemente declarado inconstitucional por la Corte Constitucional más adelante. Así que espero que los asambleístas tomen en cuenta estos precedentes, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en el camino decidan más bien simplificar la ley para que no sea un chorizo, sino que sea un texto puntual, específico, que apunte a resolver los problemas económicos del pueblo ecuatoriano y del Estado ecuatoriano, que tampoco ahorita realmente apunta a solucionar. La pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos es si la ley se llama Ley de Generación de Empleo, nos tiene que decir el gobierno de cuántos empleos estamos hablando, cuántos empleos se van a generar con esta ley, en qué sectores, en qué ciudades, a quiénes se aspira vincular.
y no que nos digan generalidades. No, es que son incentivos para que generen empleo. Pero bueno, ¿cuántos se van a generar? ¿10 empleos? ¿100 empleos? ¿1000 empleos? ¿Un millón de empleos? Si es que no se particulariza, si no se ponen metas y se demuestra que esta ley en efecto busca generar empleo, lamentablemente simplemente será lo que llamamos rentismo demagógico, es decir, generar incentivos que suenan bonito, pero que no tienen una correspondencia en la realidad. Claro, y hay otro punto, ¿no? Hay una remisión tributaria al mismo tiempo, donde los empresarios se van a beneficiar por alrededor de 1.200 millones de dólares. Hay una deuda de más de 2.000 millones de dólares que deben los empresarios, las grandes empresas, al SRI. Y en este gobierno también se va a dar otra remisión tributaria. ¿Esos 1.200 millones de dólares usted no cree que podrían servir para solucionar muchos problemas que tiene el Ecuador en este momento? Sí, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con la remisión tributaria, más aún considerando el enorme conflicto de interés, que solo en una de las deudas que tiene el Grupo Noboa bajaría de 89 millones a 30 millones. Estamos hablando de casi 60 millones de dólares de que se esfumarían. Y eso ratificaría lo que nosotros manifestamos como preocupación en campaña, que lo primero que iba a hacer era perdonarse las deudas. Y mira qué fue en efecto lo primero que ha intentado hacer. Yo no creo que esa parte tendrá el apoyo de la mayoría de la Asamblea. Yo creo que más bien la mayoría de la Asamblea incluirá contenido que facilite el cobro de estas deudas, estableciendo cruces de información, controles, datos para que se pueda más bien recaudar la totalidad de esas deudas existentes y no perdonar esas deudas. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, en su momento ya se aplicó una ley que se llamaba la Ley de Justicia Laboral, que lo que hace es vincular a las empresas que solo quedaron con el hueso con las empresas del mismo grupo económico que tienen la carne. En el momento de darles un tratamiento integral como grupo económico, sí se puede ejecutar el cobro de manera rápida, ágil, a través de la jurisdicción coactiva, y se puede avanzar de esa manera. ¿Qué más? Se requieren hacer algunas reformas en el Código General de Procesos, en algunos elementos del derecho administrativo. ¿Para qué? Para que se pueda recaudar sin tanta traba jurídica que suelen poner los grandes grupos económicos a través de sus bufetes de abogados. Pero todo eso lo tiene perfectamente identificado el SRI, porque ha llevado décadas de juicios, de trámites, y sabe qué reformas tendrían que hacerse específicamente para facilitar el cobro de las deudas tributarias y de esa manera recaudar y poder hacer obra como la que estamos viendo del metro, como la urgente necesidad de obra en materia eléctrica, como la urgente necesidad de financiamiento en la seguridad, y de esa manera contribuir a solucionar los problemas de los ciudadanos. Doctor Arauz, justamente en el tema de reformas, una de las cosas que le está preocupando a la ciudadanía es que teníamos exento de impuestos de pagar la venta de inmuebles, ¿no? Como casas, terrenos, edificios, porque nadie vende un bien realmente porque quiera, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en la actualidad, como está nuestro país, la venta es por alguna necesidad. Eso de una u otra forma nos estaría perjudicando, pues, a la mayoría de los ecuatorianos. Yo creo que hay que analizar a profundidad las cifras. El gobierno no nos ha dado las cifras de lo que esto significa. Si va a afectar tanto al gran especulador que está vendiendo edificios enteros o que se beneficia del cambio de la zonificación en los municipios, o si es que va a afectar a toda la ciudadanía que por un pequeño bien inmueble que pueda tener una pequeña utilidad tenga que cubrir unos pagos sustanciales. Entonces, yo creo que le faltan muchas cifras, muchos datos, mucha cuantificación de los impactos a esta ley. Por lo menos estimaciones preliminares sería bueno que los entregue el gobierno a la sociedad y que empecemos a hablar. Ok, ¿se va a generar empleo? Bueno, y este impuesto a la venta de inmuebles, ¿cuánto empleo va a generar? Esta remisión tributaria, ¿cuánto empleo va a generar? Esta otra reforma que facilita las privatizaciones de los activos fijos que pertenecen al Estado, ¿cuánto empleo va a generar? O esta pregunta que yo creo que todo el país se hace, las zonas francas unipersonales o uniempresariales, en donde un dentista puede mañana declarar
que su despacho, que su consultorio es una zona franca, ¿cuánto empleo va a generar? ¿Realmente eso contribuye a la generación de empleo o contribuye nada más a que los que tienen la posibilidad puedan acumular más renta sin una correspondencia a la generación de empleo? Eso iba, el tema de las zonas francas que también fueron un poco cuestionadas y han sido cuestionadas en el gobierno de Lasso, porque ahora te dice, bueno, 0% zonas francas durante 5 años y luego sí sube un porcentaje alrededor del 15%. ¿Esto realmente va a beneficiar a todos o solamente a un sector? ¿Cómo podemos tomar en cuenta realmente este beneficio? ¿Quién se lo lleva, doctor Arauz? Mira, nuevamente, no hay planificación, no hay metas, no hay una claridad de hacia dónde se apunta con esto. Porque si nos dijeran, vamos a crear 3 zonas francas grandes, una para tecnología, una para los servicios logísticos, una para tener la construcción ambiental más avanzada de América Latina, y con esas 3 zonas francas vamos a generar 100.000 empleos en el uno, 100 en el otro, 100 en el otro, se entiende, pues, y podemos apoyar un proyecto concreto que pueda atraer a 50, 100 empresas en el país. Vamos a generar una ciudad del conocimiento, vamos a generar un complejo petroquímico. Es como nosotros planteamos en su momento las zonas especiales de desarrollo económico, que sí tienen exoneración tributaria, arancelaria y un montón de otros beneficios, pero sobre la base de una planificación que beneficie al país, genera empleo, valor agregado, tecnología, etc. Pero si solo nos dicen, ah, van a haber 1.000 zonas francas, no sabemos cuántas van a haber, dependemos de cuánta la gente quiera crear, no tenemos ninguna certidumbre y se nos abre una caja de Pandora que puede terminar siendo gravísima. Ahora, aquí hay otra complicación de corte jurídico, que los abogados, los asesores de los asambleístas tienen que poner atención. Este texto de zonas francas se parece en un 80-90% al texto de zonas francas que envió Guillermo Lasso hace apenas pocos meses. Y la Corte Constitucional ya dijo que los temas de zonas francas no pueden ser considerados de urgencia económica. No pueden ser considerados de urgencia económica. Y sin embargo, se vuelven a incluir y calificados como de urgencia económica. ¿Queremos arriesgarnos a que la Corte Constitucional también se baje esa parte de la ley? Yo creo que no. Creo que se debe separar y la parte de zonas francas debe entrar con un proyecto de ley ordinario acompañado de la planificación estratégica. No simplemente que diga aquí cualquier dentista, por favor ecuatorianos, revisen el artículo 38 de la ley que envía el presidente Noboa. Dice que las zonas francas pueden ser unipersonales o multipersonales, que pueden ser para servicios odontológicos, para servicios de salud, para poder montar una base de datos. Es decir, hay cosas que pueden tener sentido, pero otras que realmente preocupan mucho hacia dónde apuntan. Quisiera ser un poco así como de abogada del diablo y hacerle una pregunta en base a su experiencia, porque todos conocemos que la familia del presidente Noboa siempre ha estado pues en programas de inversión de la construcción, eso lo conoce todo el país. Y aquí hay un tema, que es que se les va a devolver el IVA a las inversiones que en construcción. Y usted hablaba justamente cuántos empleos nos generan esas inversiones en construcción que efectivamente no nos dicen. Entonces la pregunta es, ¿realmente las inversiones en construcción dinamizan la economía de tal forma que se pueda plantear que se les devuelva el IVA? Mira, yo creo, por ejemplo, que esa sí es una buena medida. No solo debe ser para las grandes inmobiliarias, las grandes constructoras, deben ser también para las pequeñas, para quienes llevan a cabo su proyecto de mejora de vivienda, etcétera. Pero debe haber una condición, lo que en términos técnicos se llama un requisito de desempeño. ¿Y qué significa eso? Que si es que le vamos a devolver, por ejemplo, cientos de millones de dólares de IVA a un gran grupo económico de constructores, hay que exigirle que ese dinero no lo saquen al exterior, que ese dinero se reinvierta en nuestro país, o con más edificios, con más proyectos inmobiliarios, o depositándolo en nuestro sistema bancario para que a su vez se recicle y se convierta en crédito productivo para alguien más. Pero si le damos de a gratis esa devolución del IVA, ¿qué van a decir ellos? Gracias, y se lo llevan ahí al exterior, a sus paraísos fiscales. Hay que empezar a poner condiciones. Si el gobierno se va a aportar muy generoso con las empresas constructoras devolviéndole
el IVA y que sí genera empleo, pero también hay que decirles, esa platita me la dejan en el Ecuador, no me la saquen al exterior, porque si no, pierde dinamismo económico. Ese es uno de los temas que se podría mejorar, por ejemplo, en el texto de ley. Correcto. Estas zonas francas, doctor Andrés Arauz, ¿dónde van a ser, dónde se van a instalar? ¿Hay ya alguna propuesta donde van a ser las zonas francas o eso todavía está por verse? Eso, pues nada, no nos dicen cuál es la planificación estratégica de las zonas francas. Mira, nosotros cuando planificamos las zonas especiales, dijimos, van a haber tres grandes zonas especiales en el Ecuador. Una en Urcuquí para montar una ciudad de conocimiento, para atraer empresas tecnológicas de innovación, etcétera. Una segunda que va a ser logística, ¿no es cierto? Que va a ser, por ejemplo, en Pozorja para poder establecer un puerto, toda una zona de intercambio comercial, logístico, portuario, etcétera. Y una tercera que era para el complejo petroquímico en el Aromo, que nos iba a permitir industrializar nuestros recursos naturales, poder tener no solo nuestros propios derivados, gasolina, sino también nuestras propias pinturas, nuestros propios químicos, nuestros propios fertilizantes, nuestros propios pesticidas, etcétera, para contribuir sistémicamente al país. Pero eso es cómo se debe abordar el tema de las zonas francas o las zonas especiales, planificando previamente a dónde le voy a apuntar. Ya quiero decir, bueno, vamos a desarrollar, qué sé yo, Puerto Providencia en la Amazonía y ahí vamos a hacer una gran zona franca. Me parece muy bien. Y digamos cuántas empresas queremos atraer, cuál es la inversión principal que se va a hacer. Queremos hacer una zona franca, por ejemplo, en toda la zona fronteriza de Esmeraldas para que haya más desarrollo productivo. Me parece muy bien. Hagamos ese planteamiento planificadamente. Pero si solo decimos, aquí cualquier empresa privada, incluso una empresa puede declarar su oficina como zona franca, discúlpame, eso no es planificación, eso se llama improvisación, se llama demagogia, se llama atomización de los esfuerzos de desarrollo y no va a contribuir con nuestro país. Ahora, en el tema ISD, el ISD se está eliminando de una manera progresiva. Yo no sé si en esa reforma tributaria definitivamente desaparece el ISD, pero en todo caso había un ingreso del impuesto a la salida de divisa por alrededor de 1.400 millones de dólares, si no me equivoco, y eso no le afecta al pueblo, economista. La salida es mucho mayor, el 1.400 es la recaudación de producto de esa salida, lo cual evidentemente llama mucho la atención porque significa que son casi 30 mil millones de dólares que salen cada año del país. Esta salida es dolorosa comparada con los 5 mil millones de dólares que ingresan por parte de nuestros hermanos migrantes, ¿no es cierto?, de transacción en transacción, de 300 en 300, de 400 en 400, y por otro lado tenemos grandes capitales que sacan miles de millones. Ahora, yo creo que un mecanismo rápido de recaudación que tiene en sus manos, ni siquiera en la ley, en sus manos con decreto ejecutivo el presidente Noboa, es derogar los decretos ejecutivos que expidió Guillermo Lasso, reduciendo la recaudación del impuesto a la salida de divisas. Eso se puede hacer con un simple decreto ejecutivo, derogando la reducción que hizo Guillermo Lasso. Solo con esa medida tendría aproximadamente entre 800 y 1.000 millones de dólares adicionales cada año, tomando en cuenta que, ¿no es cierto?, una décima parte de eso aproximadamente se podría recaudar ahora mismo en el mes de diciembre, otra décima parte de eso en el mes de enero, y se tendría liquidez inmediata para poder apoyar a pagar los décimos, salir de la crisis fiscal tan crítica que estamos viviendo, y además iniciar algunas obras específicas en los territorios más conflictuados en materia de seguridad. Entonces, ahí hay una medida puntual, una alternativa rápida, ejecutiva, que puede ayudar al presidente. Otra cosa que hemos dicho nosotros, lo dijimos en campaña, lo repetimos ahora, hay que establecer las formas de aprovechar la liquidez
misma que tiene el Estado ecuatoriano en el Banco Central. Ya hicieron una movida parecida, no igual, pero parecida, tomando recursos de la CFN para que se los entregue al Ministerio de Finanzas y Finanzas con eso pague sueldos. Pero en cambio hemos debilitado a la CFN. Hay que buscar mecanismos a través del Banco Central para no debilitar a la CFN y a su vez fortalecer al Ministerio de Finanzas. Aquí el gobierno además debe miles de millones de dólares a los gobiernos locales, y los gobiernos locales, como nos lo demuestra el metro, nos lo demuestran grandes obras que han ocurrido en territorios locales, sí pueden ser dinamizadores de la economía local. Miren, una cosa es deber a 200 municipios, a 23 prefecturas, a 800 juntas parroquiales, y otra cosa es pagar esa deuda de inmediato y quedarse con una sola deuda con el Banco Central y lidiar eso ya de forma paulatina. Pero yo me ahorro de esa manera mil problemas políticos, ayudo a impulsar la economía nacional y solo tengo que lidiar con un problema financiero, con una institución como sería el Banco Central. Así que yo creo que hay formas muy concretas de hacerlo, de poder dar un impulso a la economía nacional. Esperemos que el presidente escuche estas opciones, pero sobre todo que los asambleístas pongan estas cosas sobre el tapete, pongan estos asuntos sobre la mesa para mostrar que al país hay alternativas, que no dependemos de portarnos demasiado generosos y bonitos con los grandes grupos económicos, perdonándoles sus deudas y cosas así. Doctor, ayer el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, y que también fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, candidato a alcalde de Quito por el Partido Social Cristiano, calificó a los empleados públicos, a todos, de ser vagos y corruptos. Voy a poner un extracto de lo que dijo y luego me gustaría escuchar su criterio. El gobierno tiene que sacrificarse. ¿Usted cree que este proyecto de ley es el inicio de un nuevo modelo? Tiene que ser el inicio de un nuevo modelo, Carlos. No, ahora bien, me parece interesante que los empresarios digan, ya no podemos dar un impuesto más después de todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Pero una nueva remisión es ético. Mira, el gobierno en este momento necesita liquidez. Yo no voy a emitir un juicio de valor, lo han hecho todos los gobiernos anteriores, sí, anteriores, mal de muchos. Sin embargo, en este momento necesitan esa liquidez. ¿Qué? Endeudarse, Carlos, endeudarse para mantener a una gran cantidad de vagos, ineficientes, gente corruptos. También lo dijo en La Posta el día viernes. Ese discurso está rodando por todo el Ecuador. ¿Qué le parece? Bueno, me parece equivocado, estigmatizante. Ojalá los vagos no le arresten cuando se pasa el semáforo. Ojalá no tenga problemas con la ley y después esté pidiendo que actúe la Policía Nacional, que actúe las Fuerzas Armadas, que haya mejor educación y aspire a que los profesores simplemente hagan su trabajo y él dice que no hay que remunerarles, que no hay que compensarles porque son unos vagos. Mira, yo creo que ese odio, esa forma de estigmatizar a la gente debe ser superada. Creo que la votación que él recibió en Quito fue una clara señal del rechazo a ese tipo de planteamientos. Pero bueno, lamentablemente está en su libertad de expresión, que ojalá no sea de difamación. Y ojalá también la gente pueda responderle con contundencia y con educación de que eso no es así. Esta gente quiere desaparecer el Estado, pero les gusta hacer negocio. Por supuesto, pues por supuesto. Si acabamos de vivir esta fase con Guillermo Lasso, ¿no? Que hablaban del Estado obeso, de que hay que achicarlo, etcétera. Y resulta que lo que buscaban era entrar a las mafias de la contratación pública. Gente que ya tiene cientos de millones de dólares en su riqueza personal, pero que lo que necesitaban era el Estado para legitimar aún más el blanqueo de capitales, los recursos frutos de la corrupción, del narcotráfico. Y como lo han dicho algunos periodistas que tienen información, pero que no dan los detalles, sino que quieren que la ciudadanía haga una investigación propia, que se analicen pues en dónde es que se depositan los recursos de la corrupción, los recursos
que se roban del Estado ecuatoriano y que terminan apareciendo en bancos en las jurisdicciones como los paraísos fiscales de Panamá, como el Banco Banisi, entre otros. Entonces, esta es una réplica del discurso de Lasso, demostró que es un fracaso. Aquí creo que todo el mundo se da cuenta de que lo que necesitamos es el fortalecimiento de lo público, y lo público, por supuesto, que incluye a servidores públicos. ¿Cómo quieren que manejen el metro si es que no se lo hace con criterios de transporte público, con servidores públicos como son los conductores del metro de la ciudad de Quito? Es un gran ejemplo de que lo público puede ser definitivamente lo mejor, y que tenemos que más bien ir impulsando a que lo público, los servicios públicos, los activos públicos que nos pertenecen a todos, puedan tener la mejor de las características. Economista, quiero topar un poco el tema de seguridad, porque justamente yo decía al inicio, ¿no? Ya vemos que el presidente Noboa se está moviendo un poco en el tema económico, pero usted conoce mejor que nadie cómo está el país, lo recorrió por completo en épocas de campaña y sabe lo que estamos viviendo. ¿Realmente se podrá afrontar el tema de seguridad en este corto tiempo? Parece que se le cayó la señal al doctor Andrés Arauz. Justamente estábamos conversando con el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, con quien hacíamos un análisis. Él nos explicaba su punto de vista en materia económica, basados pues en la reforma de ley que está presentando el presidente Daniel Noboa, ¿no? Básicamente nos decía que no es que estaba mal la reforma, hay cosas que se pueden rescatar, pero sí hay que replantear, porque no nos dice a profundidad realmente cuál es la generación de empleo, en qué se basa, cuántas oportunidades de empleo se darán, en qué medida, en cuánto tiempo, ¿no? Realmente el beneficio, ¿no?, medible de aquello, y en qué lapso de tiempo, porque recordemos que el presidente Noboa, Jaime, en lo que tiene para gobernar son aproximadamente 18 meses, en qué se beneficia o no, y distinguir, porque por ejemplo, el tema de los bienes muebles, ¿no?, de la venta de casas y terrenos es preocupante para la ciudadanía, lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran parte de la población en este momento que ha tenido su casita, su terreno, y quiere venderlo, no es porque realmente, ay, lo voy a vender porque quiero el dinero para algo importante, sino porque no tiene. Realmente porque no te tienes que pagar deudas. Cosas. Entonces analizar. Ahí está el economista. Ya en la recta final. Ya en la recta final. Le decía yo, el presidente, bueno, está tratando de hacer normativas y de reformar en función de la economía, pero aún no hemos visto nada de seguridad, y usted conoce muy bien la situación del país porque lo ha recorrido en su totalidad. A nivel de inversión, ¿cuál es la inversión urgente y emergente que hay que hacer en temas de seguridad? Porque vemos que nos siguen matando en las calles. Sí, hay que hacer inversiones urgentes en materia de equipamiento para nuestra policía, para que podamos aumentar la capacidad de videovigilancia en el país. Pero quizás la inversión más importante es en materia de inteligencia, en la prevención de los delitos, en la prevención de las estructuras de la delincuencia organizada a nivel nacional, y eso requiere invertir tanto en equipamiento, pero sobre todo en talento humano, en gente que pueda tener esa capacidad analítica para anticiparse a los delitos. Y aunque suene extraño, eso implica tener unos buenos equipos humanos que estén todo el tiempo analizando datos, cifras, anticipándose, viendo las tendencias en cada parte del territorio nacional y decir, no, mira, aquí está empezando a haber mayor aumento de las denuncias, etcétera, anticipémonos y actuemos de forma temprana ahí para mitigar los riesgos del cometimiento del delito. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, renovar patrullas, adquirir equipamiento, tecnología y demás. Ahorita no se está asignando todavía esos recursos para nuestra fuerza pública, y menos aún se está fortaleciendo la inteligencia. Veamos si es que realmente apuntan en esa dirección, pero lo primordial es contar con inversión pública en esos sectores.
Economista, finalmente, ¿hay solución para arreglar la situación de inseguridad que vive el Ecuador y todos los problemas que nos aquejan en este momento si hay una buena decisión por parte del gobierno? Por supuesto que hay las formas de solucionar estos grandes problemas que tiene el país en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de nuestro sistema de salud pública. Hacemos un llamado y realmente aspiramos como ciudadanos, como patriotas, de que se empiecen a mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, de que el presidente actúe con contundencia en ese sentido y que no se pierda, que no se desubique, de que quizás con el gran poder que se tiene en el Ejecutivo se empiece a utilizar las capacidades de inteligencia que tiene el Estado ecuatoriano para dedicarse a la persecución política, a perseguir a sus rivales, etcétera, a sus adversarios electorales, en vez de destinar esos recursos a prevenir el delito. Hay mucho que hacer, pero en todos los casos requieren lo que se llama en el ámbito del desarrollo económico un big push, un gran empujón con fuerte inversión pública para que pueda mostrarse un impacto hacia la ciudadanía de que en efecto están cambiando las condiciones. Y eso requiere inversión social, generar paz, bienestar, inversión en cultura, en educación, en recuperación del espacio público, en tener un sistema de transporte público ágil, eficiente, transparente y que facilite la vida de la gente, como estamos viendo en el caso del Metro de Quito, que ha sido una gran señal de que se pueden hacer grandes cosas, sí que hay la voluntad, la capacidad, la técnica, el conocimiento para lograrlo. Entonces, sí, se pueden hacer muchísimas cosas en nuestro país. Sinceramente, lamentablemente, este primer proyecto de ley no apunta en esa dirección, no resuelve los grandes problemas del Ecuador, resuelve los problemas de unos cuantos deudores de impuestos, pero no está apuntando a solucionar los problemas de la gente. Economista, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias al economista Andrés Arauz. Siempre, ex candidato. Siempre con una sonrisa el economista Andrés Arauz. ¿Sabe qué? Déjeme, ahorita me hace acuerdo una seguidora de algo y me envió un mensaje. El economista Andrés Arauz, después de la campaña, estaba por Daule, ¿no? Por un sector de la Aurora, más o menos por un sector de unos centros comerciales. Justamente yo salía con mi mamá de ahí. Y cómo la gente se le acercaba y lo saludaba con mucho aprecio y él bastante carismático, con mucha humildad, se detuvo, ¿no? No había tenido la oportunidad, ya había pasado obviamente la campaña electoral, la campaña, ¿no? Y me dio mucho gusto, ¿no? Ver cuando las personas termina una campaña, sobre todo cuando no llegas, ¿no? Uh-huh. A ocupar pues el puesto que tenías pensado, pero mantiene ese carisma, esa humildad, me pareció súper bonito. No se lo puede comentar, pero en todo caso, qué bueno. Bueno, ahí está el análisis del economista Andrés Arauz, que indiscutiblemente conoce economía. Eso no se lo puede discutir. Quizás doctor en economía. Algunas personas discrepan con él o le rechazan algunas cosas, puede ser, pero en economía, pues siempre ha dado muestras de que conoce ciertamente. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Vamos con el invitado, mi querida Carlita, vamos a dejar esos temas para analizarlos más adelante.
No se olvide poner el like, suscribirse al canal. En este momento, los que no están suscritos, suscríbanse al canal, pongan el, toquen la campanita para que les llegue la notificación cuando estemos subiendo algún contenido. Así es. Vamos a saludar al doctor Omar Malú, que hace ya algún tiempito desde las elecciones. Más de un mes. Veíamos. Mi querido doctor, es un gusto verlo, aunque sea bueno. Me gusta verlo personalmente, pero no importa. Aunque sea por este medio, le envío un abrazo virtual fuerte. Me alegra saber que está bien y sobre todo con salud, que es lo más importante. Gracias, muchas gracias, Carlita. Jaime, un placer estar aquí después de 30 días de viaje. Bien interesante mi viaje, bien emocionante. Me he dado el lujo de manejar la vuelta a Europa yo mismo. Que para mi edad es un mérito, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, listos. Y yo veo que tiene un vestido español. ¿Usted quién se lo regaló? Este vestido es español. Está de rojo, Carlita, el día de hoy. Sí, rojo. Es que estoy navideña ya. Ya estoy con el espíritu navideño. Ya estamos 4 de diciembre. Entonces, bueno, como yo vengo lunes, martes y miércoles, no pude pues estar el primer día de Navidad, si no también me hubiera puesto rojo, pero tú con el espíritu navideño. Y ese es el espíritu que tienen los ecuatorianos, mi querido doctor Malud, el espíritu de creo yo, que esperanza, que aún en nuestro último suspiro nos queda y que tenemos que ir viendo si se da o no con Daniel Noboa. Como usted sabe, se han establecido acuerdos o alianzas, como se las quiera llamar, dentro de la Asamblea. Ya tiene su gabinete conformado. Tenemos pues a una ministra de gobierno que nos ha llamado bastante la atención, por no solamente por su nacionalidad, ¿no?, sino por las cosas que se han manifestado en torno a ella y el pensamiento de ella, que por cierto ha manifestado ella misma que va de la mano con Daniel Noboa. Y bueno, tenemos una ley económica, una reforma para la ley económica, que en todo caso, desde el punto de vista de Daniel Noboa, fomentaría el empleo, sobre todo el empleo joven. Tenemos presidente de la Asamblea también. Y así sucesivamente un sinnúmero de cosas más que han pasado. ¿Cómo usted evalúa todo esto que se ha dado una vez que Daniel Noboa llega a la presidencia del Ecuador? Se congeló el doctor Maluc. Algo pasó. Bueno, esto pasa hasta en las mejores familias. Puede ser el internet que está fallando. Ya lo tenemos al doctor, Maluc. A ver. Ahora sí. Telemáticamente lo vamos... Pero vamos a hacerlo por audio nada más al doctor Maluc. Sí, doctor, vamos a poner una imagen suya. Tenemos una imagen suya en este momento, pero lo escuchamos ahí tranquilamente. Parece. Sí, yo sí la veo. Bueno, Carlita. Doctor Maluc, bueno, resumiendo ya un poco, ¿cómo podemos evaluar esta primera semana en sí de Daniel Noboa y también cómo podemos evaluar lo que se ha dado en la Asamblea en función pues de los acuerdos legislativos? Bueno, yo personalmente he estado informado de todo lo que ha estado sucediendo, a pesar de que estaba afuera, pero me parece que estos primeros 10 días yo esperaba mucho más de este gobierno de Daniel que lo que nos ha dado. Yo esperaba una reforma tributaria en que se aumenten los impuestos a las grandes ganancias, a las grandes utilidades, a los grandes empresarios, a los excesos de ingresos y utilidades que ha tenido el sistema financiero desde la pandemia hasta ahora. Pero observo que la carga, la presión fiscal va más hacia las empresas medianas. Porque cuando tú tienes que pagar un impuesto por comprar una oficina, por vender una oficina, por vender un local, estás atacando al sector intermedio. Por otro lado, veo con malos ojos que la remisión tributaria beneficie a gran parte de sectores empresariales altos. Obviamente, hay una desesperación del gobierno por tener más ingresos. Pero hemos observado que las remisiones tributarias no han creado más empleo. Han habido remisiones tributarias con varios gobiernos, casi con todos los gobiernos,
y no se ha dado eso de que realmente se produjo una reactivación económica, sino que lo único que ha sucedido es que el gobierno ha tenido más liquidez, nada más. Pero bueno, son apenas 10 días, esperemos a ver qué sucede en lo próximo que queda del mes. En todo caso, desde el punto de vista económica, ¿usted no visualiza que esa reforma tributaria apunte a mejorar la economía, pues, de la clase media y de la clase baja de este país, ¿no? De la media que aún podría quedar, ¿no? Sino más bien sigue beneficiando de pronto a ciertos sectores privilegiados de la sociedad. O sea, lo que están haciendo es, oye, tú tienes dinero y me debes unos impuestos con multas e intereses, yo te perdono las multas de los intereses, pero págame capital. Pero fíjese usted, yo le voy a hacer una observación interesante. De todas las revisiones tributarias que han habido, a ninguna se ha cogido la empresa de Álvaro Noboa. Nunca se ha cogido las revisiones tributarias. Yo espero que esta vez tampoco se acoja, porque lo que ellos están realmente disputando es el principio de habérseles quitado y de alguna manera irregularmente la clementina. No creo que ellos vayan a aplicar a la revisión tributaria, pero creo que las grandes empresas deudoras del fisco sí lo van a hacer. Doctor Malud, ¿cómo analizar los acuerdos legislativos entre las bancadas de Revolución Ciudadana, Social Cristiano y ADN? ¿Cuál es su punto de vista desde el tema, desde la parte política de estos acuerdos? ¿Son circunstanciales o se mantendrán en el tiempo? Son superficiales. Mire, yo le voy a decir una cosa, le voy a poner un tema sobre teoría de juegos. En la teoría de juegos hay una opción que se llama elegir la mejor opción, o sea, la que más me favorece sobre todas las demás opciones. En este caso, la estrategia dominante para ADN, para Noboa, para el Partido Social Cristiano y para la Revolución Ciudadana, la estrategia dominante era hacer la alianza. No hacerla no era una estrategia buena. Entonces, lo que ellos tomaron es la opción de la estrategia dominante. Y hasta ahí llega. Ya más allá no va a llegar, porque usted tiene ahí un Henry Crofle que ya logró su objetivo, que es el presidente de la Asamblea. Ya llenó su ego, ya llenó su vanidad. Y él se va a lavar las manos, ya se las está lavando con el juicio contra la fiscal. Y posiblemente sea el Pilato ecuatoriano, porque él no creo yo que vaya a tomar grandes decisiones a favor de la Revolución Ciudadana. No creo que lo haga. Ni a favor de los proyectos de la Revolución Ciudadana. Entonces, el Partido Social Cristiano está logrando recuperar imagen. Tiene el presidente de la Asamblea, está nuevamente en la pantalla política y Daniel Noboa está haciendo lo que tiene que hacer, dejar que lo dejen trabajar, hacer una alianza con ellos para que lo dejen trabajar. ¿Quiere decir que esta alianza en cualquier momento se va a romper? ¿Es así? ¿Va a haber algún punto de inflexión como no puede romperse? ¿Van a terminar separándose? Es probable, en año y medio que queda, va a venir la campaña electoral del 2025, posiblemente si no aprueban leyes importantes o no hacen algo importante, la alianza lo puede quemar a los tres. Entonces es probable que haya una separación de repente por argumentos que tengan que ver con la no aprobación de leyes presentadas. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que el gobierno de Daniel Noboa se aleja mucho de las pretensiones de Revolución Ciudadana. Y de alguna manera también el Partido Social Cristiano, no sé hasta qué punto va a estar de acuerdo con todas las reformas que se van a hacer. Ok.
Daniel Noboa se aleja de los pensamientos o de las líneas de Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no. ¿Es posible que para las siguientes candidaturas, y hablamos de candidaturas porque el tiempo es verdaderamente corto, Daniel Noboa tenga el respaldo, por ejemplo, de los Social Cristianos? Puede ser que hagan una alianza. Todo es posible cuando está Jaime Nebot de por medio. Él es un negociador multilateral, él no detiene ante ningún proyecto político que lo mantenga en el poder o por lo menos con visibilidad importante. Y yo pienso que ya muy pronto vendrá la campaña y este será un gobierno de transición sin dinero, con un presupuesto general del Estado en que el 25% es servicio y pago de la deuda externa, la deuda externa que no veo yo por ningún lado las intenciones de reestructurarla, sino más bien de ir pagando lo que se pueda y de alguna manera sobreviviendo. La revisión tributaria será un alivio para diciembre o para enero, pero van a estar al filo. Este es un gobierno que está al filo con todo. Está al filo con todo. Entonces, de alguna manera, es un gobierno de transición, veámoslo así. Yo no lo quiero ver de otra manera. No le podemos pedir mucho. Pero esa remisión tributaria va a favorecer a los grandes grupos empresariales de este país, doctor. Si bien es cierto, son 1.200 millones de dólares que va a perdonar de deuda a estos grupos. El 60% de multas, de una serie de situaciones que tienen pendientes los grandes empresarios, deudas en firme, son más de 2.000 millones de dólares. Y en total se va a condonar 1.200 millones de dólares. Sí, el 60% de la deuda con el SRI son intereses y multas. Por el caso de Álvaro Noboa, casi 60 millones son intereses y multas, 58 millones aproximadamente. Pero yo le recuerdo una cosa, son intereses y multas, no son deudas de capital. Entonces, de alguna manera, esto ya se ha hecho antes. Claro. Yo creo personalmente. Pero sería bueno que eso también hagan los bancos con los clientes que debemos. Exactamente. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Porque cuando tú gobiernas para el pueblo y con el pueblo, tú tomas políticas que beneficien a todos. Así es. Entonces, en el momento que tú estás cobrando impuestos a las transacciones de ventas de oficinas y locales, que la clase media en general hace ese tipo de negociaciones, estás dándole duro a la clase media y está favoreciendo a las grandes empresas. Por otro lado, el proyecto de devolución del IVA a las grandes empresas inmobiliarias. Yo digo, ¿y por qué a las empresas inmobiliarias? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Por qué solo a las empresas inmobiliarias? Me parece raro. Para incentivar, de acuerdo a lo que dice el presidente, ¿no? La construcción. Las construcciones ya están en marcha. Ya las construcciones están en marcha. Todos los proyectos que tiene Isabel Noboa están en funcionamiento, están corriendo. ¿Cuántos puestos de trabajo van a incrementar? Porque dicen que es para reactivar el trabajo. Mire, los proyectos que hacen las grandes inmobiliarias no dependen de que le devuelvan o no le devuelvan el IVA. Los proyectos que ellos hacen dependen del mercado. Uh-huh. Dependen de dónde tienen sus activos, sus terrenos. Y si es factible o no es factible hacerlo en este momento o hacerlo después. Yo no creo que las grandes empresas inmobiliarias se vayan a lanzar a construir proyectos de inversión porque le van a devolver el IVA. Claro. Imagínense que ustedes le dicen, mire Jaime, le vamos a devolver el IVA sobre todo lo que usted compre de medicina, de lo que sea, digamos, de televisores. Y usted se va a poner como loco a comprar televisores.
No, pues. No. Usted va a manejar sus proyectos de acuerdo a los mercados. Claro. No, y... no, este no es un tema que funciona de esa manera. La economía no funciona de esa manera. La única forma de reactivar la economía del Ecuador es a través de inversión y pregunto, social. Doctor, pregunto, le pregunto, ¿y van a bajar los precios de las casas? No, por ningún motivo. Yo quisiera ver que digan que le vamos a devolver el IVA, pero ustedes le tienen que dar un descuento adicional del 5% a sus compradores. Ya, simpático, ¿no? Claro. Eso hubiera sido bonito. Pero esas cosas no se dan, Jaime. Se dan en cosas que siguen beneficiando a los grandes empresarios. Sí. Es una gran verdad lo que usted dice. Aquí no se va a beneficiar al pueblo. Aquí se benefician es los grandes empresarios. Con esa revisión tributaria que van a hacer ahora, pregunto, ¿van a bajar los costos también de otros productos que... Van a recibir beneficios porque son un montón de empresarios, pues, ¿no? Entre ellos los que venden alimentos, supermercados y todo también se van a beneficiar porque también tienen deudas, ¿o no, doctor? Sí, todo el que tenga problemas de intereses y multas con el SRI se va a beneficiar, siempre y cuando tenga el capital para pagar. Porque para tú beneficiarte de la revisión tributaria, tiene que tener el capital para cancelar la deuda del capital. Doctor, ¿y usted no cree que ellos ya tienen el billete guardado allí, estaban esperando nada más el anuncio del presidente que se les va a dar una remisión tributaria? Los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, sí, pero un empresario normal, no. O sea, un empresario que debe $100,000 de capital o $50,000 de capital, más intereses y multas, conseguir en estos momentos 50,000 o 100,000 para exonerarse intereses y multas, no es tan fácil. Pero para los grandes, las grandes empresas, sí es algo atractivo. Porque ellos tienen mucha liquidez. Entonces, uh-huh, mientras más liquidez tienes, más beneficio, más te beneficia de la revisión tributaria. Uh-huh. Doctor, pasemos a otros temas. ¿Qué le parece? Las primeras acciones, sí, que ha tomado el gobierno, tiene alrededor de 12 días en el poder, si no me equivoco. ¿Cómo analizarlas? Yo pienso que, a ver, este es un gobierno donde muy pocos funcionarios tienen experiencia y los otros ministros que han puesto no tienen experiencia. Entonces ellos se van a demorar un poquito en tomar grandes decisiones. Digamos, de aquí al mes de enero, habrán calentado lo suficiente como para poder tomar grandes decisiones. Yo lo veo así, porque no es gente que ya tiene experiencia en el sector público. Y bueno, démosle chance hasta enero, hasta fines de enero, a ver qué es lo que realmente han hecho o qué grandes decisiones han tomado. Porque aquí se trata de tomar las decisiones, independientemente que se ejecuten durante un año o año y medio, o que se ejecuten incluso después del gobierno. Pero si para fines de enero no vemos decisiones, entonces ahí sí nos vamos a tener que preocupar. Claro, hay que esperar todavía, pero algunos analistas dicen que no hay que esperar porque es un gobierno muy corto, es un tiempo corto el que tiene este presidente para mejorar la situación del país. En el tema de seguridad, e incluso la misma ministra de gobierno ha dicho que se arriesga todo porque le ha pedido la renuncia a todos los oficiales o a los generales de la policía, que se la presenten porque va a nombrar una nueva cúpula de la policía. Bueno, en fin, el tema de seguridad todavía no vemos ni siquiera en algo que haya empezado a cambiar la situación del país. Claro, lo que pasa es que Mónica Palencia, te recuerdo que esposa de ¿cómo se llama? De mi buen amigo Pacho Huerta, ella ya conocía sobre todo estas situaciones irregulares dentro de la policía,
había estado involucrada haciendo investigaciones. Entonces ella sí tiene la experiencia suficiente. Pienso que está esperando cambiar a la cúpula policial para poder tomar decisiones. Porque si no tiene con quién ejecutar sus decisiones, se va a quedar en el aire. Entonces, Mónica, para mí es la que más decisiones, o por lo menos se le ve que tiene una ruta definida de trabajo. A ella sí se le observa una ruta definida. El hecho de cambiar la cúpula policial es una decisión bastante importante. Una vez que tenga los reemplazos y ya tenga la cúpula policial completa, ahí es donde ella va a tener que empezar a actuar. Claro. Carlita. Doctor, el presidente ha manifestado que, bueno, su gabinete está lleno de gente joven, hay muchas mujeres. ¿Cómo evaluar ese gabinete? ¿Realmente usted ve desde los perfiles o desde su perspectiva que ese perfil de los ministros que tienen respondan a las necesidades de este país? Realmente, parcialmente nomás, parcialmente responde. Yo creo que es un gabinete muy de clase alta. Y eso me pone un poco a la defensiva, en el sentido de que todos ellos tienen vinculaciones con todos los grandes sectores, grandes empresarios y sectores productivos y todo. Entonces no lo veo como un gabinete mesocrático, o sea, de clase media, no lo es. Es un gabinete de clase alta. Entonces ellos, de alguna manera, tienen la asesoría de todas las empresas vinculadas con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, y van a demorarse un poco en ejecutar decisiones para no afectar a fulano, no afectar a sutano, irse cuidando un poco. Creo que es un gabinete que va a cuidar el perfil. Y te recuerdo que se vienen otras elecciones en 2025, y no van a tomar grandes decisiones que le afecten a la imagen de Daniel. Entonces, bueno, ellos tienen que tomar decisiones en función de las cosas urgentes y emergentes de este país, como por ejemplo el tema eléctrico. No hemos escuchado un pronunciamiento de la ministra en función de que diga, bueno, sí, esta es la problemática, la sabemos y vamos a actuar de esta forma. Esas son cosas que una vez más nos dejan a los ecuatorianos pues sin piso. Vuelvo y repito. No tienen experiencia, no pueden tomar decisiones en el corto plazo. Ninguno de los ministros de Daniel Noboa, excepto Mónica Palencia, quiero ser bien claro en esto, tiene la experiencia en el sector público para poder tomar decisiones inmediatas. Entonces ellos se van a demorar, van a consultar con sus amigos, con sus relacionados, con sus vinculados, y van a tomar decisiones después. No, yo espero decisiones de este gobierno para el mes de enero. Okay. No las espero para diciembre. Ahorita están tratando de no naufragar en el pago de los sueldos y salarios. Tratando de pagar los sueldos. Sí, como gran cosa celebraron el pago de los sueldos de noviembre. Imagínese usted que se viene diciembre con 13º y todas esas cuestiones. Entonces, este es un gobierno importante. Claro. Doctor, bueno, quiero irme un poco al tema Guayaquil y esta controversia que se da. Yo sé que usted está súper informado de la política ecuatoriana, y es que Guillermo Lasso, ya antes de irse, le da la competencia del quinto puente pues al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ¿no? Lo cita en el Palacio de Carondelet, se toman la foto y perfecto, todo bien. Llega el presidente Daniel Noboa y le dice no, derroga ese decreto y dice quien va a liderar este proyecto es el gobierno. ¿Cuál es su criterio mediante eso? ¿Está bien? ¿No está bien? Vemos a una prefecta, por ejemplo, que está bastante alineada al pensamiento, a los criterios del gobierno. ¿Cómo podemos analizar eso? ¿Qué deducción nos da eso? Esa es una cosa que produce cierta picazón.
porque yo me hubiera sentido muy tranquilo sabiendo que Aquiles Álvarez va a construir ese puente. Pero también me siento tranquilo de que Daniel Noboa lo pueda ejecutar. Es decir, confío en ambos. Pero ojalá no se demore, pues, Daniel. Porque el tema es que Aquiles quiere ir rápido sobre el puente y a lo mejor Daniel coge un camino más largo y quizás se termine su mandato y no se inicia la construcción. Entonces, yo confío en ambos, yo confío en Daniel también. Espero que Daniel inicie la construcción del quinto puente lo más rápido posible. ¿Competencia propia del gobierno que le servirá para sumar puntos en una posible reelección? Obviamente, pero ese puente no va a estar terminado cuando haya la próxima elección. Entonces, hay que ver cómo avanza, qué sucede. Mire cómo el tema del dragado la hundió y la ahogó a la prefecta anterior, ¿no? El tema es que hay que ver si ese puente arranca con las completas a fines del 2024 y sería muy tarde para usarlo como un instrumento de campaña política. Correcto. Doctor, vámonos al tema Verónica Abad, ¿no? Este ha sido un tema bastante controversial y bueno, pues usted lo conoce muy bien y nuestra ciudadanía también. ¿Decisión correcta la de Daniel Noboa de enviar a Tel Aviv a cumplir funciones con respecto a la paz de Palestina e Israel? Totalmente de acuerdo. A ver, yo estaría feliz, Carla, yo estaría feliz que me manden a Israel un año y medio a negociar la paz de Palestina con Israel. Yo estaría feliz. Cualquier cosa que yo pudiera hacer allá, yo estaría contentísimo. ¿Está cerca de su... esta señora? ¿Ah? ¿Está cerca de su tierra, de la tierra de sus antepasados, pues, doctor? Claro, mi padre viene de Siria. ¿Usted es sirio? Pero ¿y los sirios son buenos, buenas personas? Son los mejores. Que no me escuchen los palestinos ni los libaneses, pero los sirios son los mejores. ¿Bucarán es de Siria? Es de Líbano. Pero si Líbano era Siria, pues. Claro. Líbano recién fue creado como Estado en el año 1948, oiga, junto con Israel. O sea que si usted era candidato a vicepresidente de Noboa, se peleaba con Noboa para que lo mande a Israel. Claro, yo le hubiera suplicado, envíame por favor a ver qué puedo hacer para que esa gente no siga muriendo, ¿no? Pero a ver, me parece un error de ella no haber adoptado el mensaje que le dieron, porque si ella hubiera ido allá y manda imágenes de su trabajo junto a los palestinos, a los israelitas, y conversa con los unos y conversa con los otros, ella se hubiera potenciado políticamente como una mujer internacional. Pero ha aceptado ella. Decir me envían a la guerra me parece una tontería, porque quien está en Tel Aviv está muy lejos del conflicto. Me envían a morir. Sí. Claro. ¿Y qué es violencia de género? Enviarla a la guerra. Pero si no hay ciudad más linda y agradable que Tel Aviv y que Jerusalén y que todas esas ciudades israelitas, el país más seguro del mundo es Israel. Claro. Entonces, doctor, pero ella ha manifestado que está en desacuerdo con Daniel Noboa y que estaba en desacuerdo en base, pues, a los acuerdos que ha hecho el presidente Noboa, sobre todo con la Revolución Ciudadana. Y lo dijo en un medio de comunicación abierto, bueno, en específico, dijo que esto estuviera como que armando el camino, vamos a decirlo así, para un posible regreso del expresidente Rafael Correa, y que ella piensa o de pronto avisora que a Daniel Noboa le puede pasar lo mismo que a Guillermo Lasso. ¿Usted qué cree? Ese es un discurso ya caduco, porque ya hubo un acuerdo entre la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso. Ya hubo un acuerdo.
El problema es que hubo un mentiroso que no lo cumplió. Ese es el problema. Ya dijo, doctor, que viene en el 2025 que... para poner en orden a todos esos políticos zánganos, para continuar el trabajo. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo pienso que ninguno de los gobiernos que han habido, de Lenín Moreno y Lazo, han superado a Rafael Correa. Ninguno. Entonces, las evidencias empíricas nos dicen que hasta ahora lo mejor, lo que más le conviene al país es que sigamos de alguna manera los lineamientos de Revolución Ciudadana. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reactivación económica, ¿no? Así es. Pero no, ese pensamiento de Verónica Abad, de que el amigo es mi enemigo, y que hay que acabar con el correísmo, y que esto, eso no es un pensamiento patriótico. Es un pensamiento de una persona totalmente sectaria. Se está tomando el discurso de Villavicencio. Claro, es que ella pretende ser candidata de Construye y todo ese grupo. Y también de los lacistas, porque los lacistas están ahora navegando en aguas oscuras. No tienen un líder. Los seguidores de Lazo se quedaron sin líder. En el fondo de su corazón, a Guillermo Lazo le conviene que Novoa haga un buen gobierno, ¿o no? No, a él lo que le conviene es hacer una alianza con Construye y ir en las próximas elecciones juntos los dos. Eso es lo que va a hacer. No me queda la más mínima duda. Guillermo Lazo. Lógico. Una alianza. El tratamiento de ellos en este periodo es un poco posicionar ese discurso de odio y de rechazo hacia anteriores gobiernos. Lo seguirán posesionando. Porque fíjate una cosa, ¿por qué creo no fue a las elecciones? ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento para que no vayan? Que no tenía candidato. Que no tenían dinero. Que no tenían partido. ¿Por qué no fueron a las elecciones? ¿Por qué no participaron? Bueno, lo que no tenían era el respaldo popular, y eso lo teníamos claro. De ahí yo creo que dinero no es que no haya habido, y perfiles tienen que haber tenido. Pero apoyaron solapadamente a Construye, a Villavicencio. Lo apoyaron solapadamente y lo subieron a un 17%. Y de alguna manera pusieron todos sus armas al fuego para que sucedan las cosas que sucedieron. Entonces, ellos, su aliado natural, su aliado perfecto de Lazo, es Verónica Abad. Claro. Porque además es libertaria, como todos los libertarios que estuvieron con Lazo. Hay otro nuevo libertario, doctor. ¿Sí sabe quién es? Bueno, yo sé quién es, pero no te lo voy a responder. Patricio Alarcón. Sí, bueno, toda la vida. Dice que hay que votar a todos los empleados públicos del país, a toditos, porque todos son corruptos, ineptos. Vagos. Patricio siempre fue, a Patricio, tal cual como su padre, siempre fue de derecha. Entonces no le puedes pedir a Patricio que sea de centro siquiera. Imagínese, hasta a Carlita me la está poniendo en ese saco. Ella es docente. Eso sí que es imposible. Sacan a Carlita y hay una revolución. Hasta usted me imagino que va. Yo voy con la espada, así como se llama, el escocés ese. Voy con el Braveheart a pelear en esa batalla. Doctor Malut, ¿usted cree realmente que hay posibilidades de que se dé el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar? Y le pregunto esto porque hay tantos dimes y que diretes envueltos en ese posible juicio. La Revolución Ciudadana sigue teniendo en firme de que se debe enjuiciar a la fiscal Diana Salazar, pero sabemos que hay otros partidos, por muchos que estén en acuerdos, ¿no? En acuerdos, digamos que blandos, ¿no? Que no van a compartir ese criterio.
¿Qué tiene? Y yo le hago la pregunta esto a todos quien pueda, ¿no? ¿Qué sabe la fiscal Salazar? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es que se escuda? ¿Por qué la protegen tanto? Bueno, la fiscal ha protegido a Lazo, ha protegido a Lenín Moreno, ha protegido a JJ Franco, ha protegido a todo el que ha podido proteger que no sea de la Revolución Ciudadana. Entonces va a ser muy difícil que haya un juicio político en firme contra ella. Entonces, también, obviamente, hay potencias extranjeras que están involucradas, que les interesa que no avancen ninguna exoneración judicial a favor de Rafael Correa y los miembros de la Revolución Ciudadana. Eso es normal, eso ya se sabe. Por lo tanto, es un juicio casi imposible que se dé. O sea, es desgastarse. ¿Es desgastarse políticamente seguir insistiendo en un juicio en contra de la fiscal general? Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que se va a desgastar y que la gente va a terminar diciendo, ¿y por qué tanta joda? ¿Por qué tanta se quiere comer a la fiscal? Porque si tú te pones a ver, argumentos contundentes no hay. El caso León de Troya no es argumento. El caso León de Troya es un argumento, pero si ella no lo impulsa, ella tiene que impulsarlo en los próximos meses. Hay un habría que esperar algo del teniente para ver si lo impulsa. Rengel, que dice que cuando él investigó el caso y el fiscal Balda, me parece que es el apellido, le dijo que por orden de la fiscal se archiva el caso. Ese es un argumento, yo creería, si es que llaman al fiscal Balda a declarar y está el teniente Rengel, el coronel Erazo también y otros miembros de la policía seguramente que podrían ser testimonios. Es que por ahí debería comenzar, por llamar a la asamblea a esos señores. Sí, no, de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo. La fiscal ha protegido a Inapaper, a Lenín Moreno, a Lazo, con el asunto de los paraísos fiscales. Todo eso estoy de acuerdo. Pero si le quieres armar un juicio, yo pienso que hay que primero empezar a recolectar las pruebas mediante la asamblea, una comisión especializada de la asamblea, antes de tomar una decisión sobre el juicio, para que el pueblo ecuatoriano diga, bueno, estoy de acuerdo, la verdad es que sí hay suficientes motivos para un juicio político, un juicio a la fiscal. Pero lanzarse un juicio sin pruebas suficientes, contundentes, para que el pueblo las entienda. Jurídicamente puede ser contundente, pero que el pueblo las entienda es lo importante. O sea, yo creería, desde mi punto de vista, que sí hay pruebas, ¿no? Y hay siquiera unos 8 casos que seguramente van a salir, por cual podrían hacer un juicio, ¿no? Pero tendrían que escoger uno, me imagino. Tienen que escoger, tienen que llamar a declarar a esa persona. Que la asamblea puede llamar a declarar a cualquier funcionario público. Claro. ¿Cómo ve usted, bueno, obviando a Diana Salazar, los posibles, digámoslo así, juicios políticos planteados para el exministro del Interior Zapata y para el exministro de Energía Santos Alvite? Ellos sí, definitivamente, ahí hay hechos contundentes. La inseguridad con Zapata, que no logró nada, sino que cada vez nos iba hundiendo más en el hueco oscuro de la inseguridad, y el Santos Alvite con el tema de la producción petrolera. Y yo pienso que ambos tienen suficiente motivo para ser enjuiciados. Pero esa debe de ser la principal agenda del el legislativo. Seguir. No, la principal agenda legislativa. No, la principal agenda legislativa es aprobar leyes rápidas que puedan sacarnos de esta recesión económica. Por ejemplo, qué sé yo, el tema de la tasa de interés, que está ahí estancado desde el gobierno de Lazo, un proyecto que presentó Pachacuti para reducir las tasas de interés, que esa sí es una medida
que ataca directamente a la demanda y reactiva la demanda de bienes y servicios, cuando ya no estamos pagando unas tasas de interés demasiado altas en relación al resto del mundo. Ese es un tema. Otro tema es empujar al Ejecutivo para que reestructure la deuda externa. El tema de que se pueda disponer de las reservas monetarias internacionales para poder y hacer algo de inversión social. Hay unos decretos y de Lazo que tienen amarrado y congelado las reservas monetarias porque no se pueden tocar por decretos emitidos por Guillermo Lazo. Cosas de esa naturaleza deben la Asamblea tomar medidas urgentes. La doctor, reactivación ¿quién es el económica? Principal asesor económico del presidente Noboa? No lo sé. ¿Dajic yo no lo está sé dentro del equipo? No sé si está Dajic. Me da la impresión que ya no. Porque si estuviera Dajic, estuvieran tomando decisiones, aunque no me gusten a mí, pero estuvieran tomando decisiones. Pero no sé quién es el asesor económico de Daniel. Carlita. Y tengo entendido que el ministro de Economía es un economista agropecuario, ¿no? Cuencano. Pero agropecuario. No es un especialista en política económica internacional, ni fiscal, ni política monetaria. Entonces, por ahí no veo grandes decisiones yo en lo que tengan que ver con la política financiera, la deuda externa, etcétera. No veo, yo lo veo a Daniel un poquito como armando un equipo de troyanos para defenderse de la pésima situación económica que vivimos, pero no lo veo tomando grandes decisiones para salir a combatir en el campo de batalla. Pero tiene que tomar decisiones porque Daniel Noboa lo manifestó en las visitas protocolarias que tuvo antes de su posesión con diferentes entidades multilaterales internacionales, que necesitaba el apoyo de ellos porque necesitaba una reelección para poder cumplir sus proyectos políticos y lo que ofreció al pueblo ecuatoriano. Entonces, tiene que tomar decisiones en función de que sabe que el tiempo corre y que el tiempo es corto. Entonces, yo tomo las palabras suyas, doctor, al inicio, que dijo, tengo o tenía muchas expectativas de Daniel Noboa. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene muchas expectativas del presidente Daniel Noboa. La pregunta es, ¿las va a lograr cumplir para una posible reelección? Tomando en consideración, por ejemplo, su objetividad en decir no van a tomar decisiones los ministros porque no tienen esa capacidad, no tienen experiencia, son jóvenes. Entonces, ¿qué nos espera de un gobierno de Daniel Noboa? ¿Tenemos a alguien sin experiencia entonces que simplemente está tratando de batallar con el día a día? Sí, eso es. Tenemos un joven que llegó por las circunstancias políticas, que tiene buenas intenciones, pero que no tiene la trayectoria política y económica para haberse rodeado de un equipo más fuerte en lo que tenga que ver con la parte económica, social, y que de alguna manera va a aguantar año y medio esta situación hasta ser reelecto en el 2025. Sí, es que es reelecto. Ok, pero eso me da a pensar que tenemos un presidente entonces que va a estar simplemente en la cancha tratando de tapar los penales que se le envíe desde las diferentes aristas, sea económica, social, pero que no va a actuar, ¿no? Con fundamento o de una forma directa. Y lo vamos a tener ahí esperando el 25. Eso va a suceder, así va a ser exactamente lo que va a pasar. Doctor. Él va a estar atrincherado esperando el 2025. Le recuerdo que este es un gobierno de transición. No es un gobierno de 4 años, un gobierno de año y medio. Porque doctor, diciembre ya está quemado. Doctor, en la recta final de esta entrevista, me gustaría su criterio de algunos
no algunos, las barras bravas de la política de este país, que son algunos que están frente a un micrófono, se sienten traicionados por el ex, por el presidente Noboa, porque dicen que el presidente Noboa ha pactado con el correísmo y que se sienten traicionados y que el presidente Noboa ha sido, ganó la presidencia de la República gracias a ellos. Incluso por ahí hay un chihuahua que está más indignado que los hijos del yugo. ¿Qué tiene esa postura? Esa gente era gente que está alimentada del odio. Le recuerdo que a la Revolución Ciudadana le han ganado 2 elecciones en base al odio. Entonces, el odio más los asesinatos le han doblegado 2 elecciones. Y esa gente quiere seguir con la misma estrategia porque ya les ha funcionado. Pero Daniel Noboa no tiene esa naturaleza. Daniel Noboa es un buen chico. Entonces él como un hombre sano, bueno, va a ser una especie de amortiguador de todo ese odio. Porque esa es la ventaja política más importante que tiene Daniel Noboa. Y por eso ganó. No ganó por el voto de los odiadores. No es que porque lo apoyaron ganó. Es que si no lo apoyaban igual ganaba. Porque todos esos votos iban a venir a donde él. Claro. Porque él, la gente lo vio a él como una persona no involucrada en el odio. En esa polaridad que creó Moreno y que creó Lazo. Entonces él se sale de la polaridad. Y los electrones fueron a donde él automáticamente y ganó una elección reñida, bien reñida, una de las más diputadas en la historia del Ecuador. Y sucede que ahora lo atacan porque tiene una alianza política en la Asamblea. Y eso es normal. En todas partes del mundo es normal hacer alianza con la oposición. Así es. Y además estás haciendo una alianza con la fuerza política más importante del Ecuador, pues. Es que querían, claro, que la alianza sea con Construye. Construye está lleno de veneno. Ellos están llenos de bilis. Ellos no tienen la capacidad de pensar. Tienen un supuesto mártir que en realidad no fue un hombre santo. Porque mártir es cuando matas a un hombre santo, pero cuando matas a un hombre que no ha sido santo, no es un mártir. Pero en todo caso, ellos piensan de otra manera y se quedarán en la oposición algunos años más. Porque la próxima elección es o del mismo Daniel Noboa o de la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa si Daniel Noboa no cumple con lo que prometió cumplir en campaña? ¿Será que la gente seguirá votando por la derecha? No, se potencia Luisa González. Ajá. Ahí se potencia. Si no cumple Daniel, se potencia Luisa González. Daniel Noboa tiene, según cálculos míos, aproximadamente un 8% de votos que simpatizan con el correísmo. O sea, ¿hay correístas que simpatizan con Daniel Noboa? Claro, eso es lo que dieron el triunfo. Le recuerdo que mis análisis fueron bien claros en este programa, cuando yo le decía que el asesinato de Villavicencio había hecho que muchos votos blandos de Correa se vayan del correísmo, se vayan a donde Daniel. Pero fue 5%, exactamente, ¿sí? Que emigraron de Luisa a Daniel. O sea, la posibilidad en la próxima, si es que no hace el trabajo que prometió en campaña Daniel Noboa, es que podría ser un gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2025. No me queda la más mínima duda, salvo que cometan errores, ¿no? Y que se pongan a pelear con Noboa y que se pongan a imponer leyes y que la Asamblea sea un zafarrancho. Y que por ahí alguien le tire un cenicero a Crowley.
una cosa así. Pero de todo es posible, pues, doctor. Mira que asesinaron a un candidato, a un candidato de ellos mismos, de la derecha. Todo es posible en el Ecuador que vivimos. Todo es posible. Doctor, y la última. ¿Cómo analizar el tema de eliminar estos umbrales de técnicos de droga por parte del presidente Daniel Noboa? ¿Usted cree que es positivo lo que ha hecho el presidente? Y bueno, también le fue tapando la boca a algunos odiadores que decían que había que hacer una consulta popular para eliminar este tema de la tabla de consumo de drogas, como le dicen ellos. Le fue tapando la boca porque el presidente, vía decreto, está eliminándolos, aunque todavía no está eliminado. Están en el proceso porque tienen que crear ahora una guía o una tabla de consumo de drogas. Igual tienen que hacer casi lo mismo. Porque no usan el sentido lógico. Yo realmente, en este tema de las drogas, era muy sencillo. La tabla de uso de droga que sea exclusivamente para quienes tengan una receta médica. Y establecer qué tipo de médicos, qué tipo de laboratorios pueden dar ese certificado, qué tipo de hospitales que tengan que ver con drogadictos puedan emitir ese tipo de certificado. Porque lo que va a quedar de vacío es que alguien que realmente necesita la droga no la va a poder usar. Entonces yo hubiera agregado que se mantenga la tabla de consumo de droga con la condición de que la persona tiene que tener siempre junto con la droga una receta médica de alguien, de un médico calificado para el tema. Pero bueno, doctor, eso hubiera hecho yo. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo, aunque no vino de manera presencial y bueno, no hemos podido verlo en pantalla durante la entrevista al inicio, solo un minuto creo, pero en todo caso lo queremos comprometer para la próxima que venga Estudios. Ya. Se quedan las empanadas en la gauchita esperándolo. Ya que se prepare la gauchita. Sí, no, aquí está el desayuno de la gauchita. Usted no ha tenido la oportunidad de venir presencial, pues para la próxima le tendremos el desayuno de la gauchita. Gracias, seguro que voy, seguro que voy. Seguro que viene por las empanadas. Muchísimas gracias, doctor Maluk, por ese análisis. Vamos a ir viendo, no hemos hablado un poco de todo, ¿no? De Daniel Noboa, su posición, sus ministros, la posición de la Asamblea, lo que podría pasar, la expectativa que ha tenido el pueblo ecuatoriano sobre este gobierno. Vamos a ver qué pasa en el transcurso. Hay que darle un poquito de tiempo al tiempo, ya lo decía el doctor Maluk, así que vamos a esperar más o menos enero, febrero. Gracias, doctor. Todavía está en la línea. Gracias, muchas gracias. Gracias al doctor Omar Maluk. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia, y vamos a hablar de la coyuntura política. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Bienvenido. Mi querido Jaime, muy buenos días. Más bien, gracias a ustedes por la invitación, que ya se las debía, pero lamentablemente una agenda bastante complicada entre viajes al exterior y temas
profesionales y políticos también, pues me habían impedido poder acompañarte en tu programa y acompañar a tu audiencia. Así que muy honrado de poder compartir con ustedes. Gracias, Carlos. ¿Cómo ves estos primeros días del gobierno de Daniel Noboa y esa reforma tributaria que ha enviado a la Asamblea, que no la han socializado? Nosotros hemos sido críticos e incluso los invitados que han venido a Ecuador en directo también han sido críticos de esta reforma porque casi no hay mucha información. El presidente no habla mucho, por ahí el secretario de comunicación algo habla, pero no es todo, no hay un complemento de lo que está presentando a la Asamblea. A ver, Jaime, yo a tu pregunta la dividiría en dos frentes, ¿verdad? Y para dividir en dos frentes comenzaría con una autorreflexión para el país. Es decir, a ver, en estos pocos días ya tiene de haberse posicionado el presidente Noboa, la pregunta es, ¿cuál es el rumbo que, más allá de lo político y del estilo, cuál es el rumbo que el presidente Noboa habría delineado para el país? Considerando que el Ecuador está atravesando por problemas muy delicados, muy serios, muy graves, que evidentemente afectan la vida de los ecuatorianos. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay una determinación, algún lineamiento de algún rumbo estratégico del país? Debo responder que lamentablemente hasta la fecha no visualizo ese rumbo. ¿Y por qué digo esto? Porque el país, independientemente que la coyuntura sea una coyuntura complicada, el país tiene problemas de carácter estructural. En algunas entrevistas anteriores yo mencionaba que el país se acostumbró a vivir de coyuntura en coyuntura, pero para resolver los problemas de la coyuntura tenemos que entrar a tratar los problemas que son estructurales, que nunca lo hemos querido resolver. Y esos problemas están generando un encadenamiento apocalíptico. Y tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la falta de trabajo y tiene que ver con la falta de seguridad. Y digo que están encadenados porque la política tiene que ver con la economía. Cuando la política está mal, en términos de que no hay un rumbo, que no hay una dirección, que no hay un liderazgo, en términos que la clase política no sintoniza con los problemas del país, se generan problemas económicos. Y se generan problemas económicos porque el país no ha determinado un derrotero, es decir, no hay un verdadero plan de desarrollo que diga el Ecuador tiene que irse por esta vía. Y cuando hay problemas económicos, hay problemas estructurales en la generación de trabajo. Y cuando hay problemas estructurales en la generación de trabajo, hay problemas de seguridad, como lo estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que llegó el momento y que se debería aprovechar estos 18 meses que todavía faltan, ¿verdad? Y comprender el por qué estos 18 meses. Estamos hablando de un gobierno atípico, porque es un gobierno que proviene de una muerte cruzada, disolución del Congreso, elecciones anticipadas para el resto del periodo. Pero reconociendo el problema, y no reconocer el problema es agrandarlo, se debería aprovechar casualmente para sentar, ya que se habla de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, para sentar a los distintos sectores de la política, pero también a los distintos actores y sectores de la democracia ecuatoriana para poder establecer un derrotero, un plan de desarrollo que nos permita no solo salir de la crisis, sino que nos permita cuatro cosas: recuperar, estabilizar y hacer crecer la economía. ¿Y por qué la economía se transforma en un eje importante? Se transforma en un eje importante porque la economía, que es la herramienta manejada por los seres humanos, es la que va a permitir, la que va a facilitar la generación de recursos casualmente para operativizar el país en esa recuperación, en esa estabilización, pero con un enfoque a crecimiento económico con desarrollo. Y eso, lamentablemente, hasta el día de hoy, debo decir que no lo veo. Ahora bien, a la segunda pregunta o a tu segunda inquietud en cuanto a la reforma tributaria, esta reforma tributaria no creo que abone, de hecho no es que no creo,
considero que no abona a la solución de los problemas de financiamiento que en este momento tiene el Ecuador. Porque no solamente tiene que financiar este mes de diciembre en términos de sueldos y en términos de decimoterceros, es decir, ya por ahí tú tienes que solucionar más o menos 1.600, 2.000 millones de dólares, sino que adicionalmente se va sumando lo propio que ha dicho el ministro de Finanzas actual, que hay deudas con proveedores, contratistas, etcétera, etcétera, de 2.823 millones, ya por ahí más o menos tiene 5.000 millones, más el déficit fiscal que ya hablan de 5.000 millones, ya tiene 10.000 millones por ahí. A eso hay que sumarle la amortización y servicios de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si necesitamos crear recursos para financiar la operatividad del país, yo sinceramente considero que esta reforma tributaria no va a resolver los problemas del 2024. Y ya tocando dos temas puntuales y específicos de esta reforma tributaria, o tres si se quiere, es la famosa revisión tributaria. A ver, el Ecuador se está acostumbrando a una revisión tributaria y eso es lo que me preocupa, porque las revisiones tributarias ya se han convertido en algo natural, en algo normal, y eso atenta contra la cultura tributaria. ¿La cultura tributaria de quién? De los ciudadanos y de las empresas que tienen que asumir sus obligaciones tributarias, porque los tributos existen para generar un ordenamiento de las finanzas públicas en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, pero si estamos acostumbrados que cada gobierno nos viene con la revisión tributaria, entonces la gente simplemente se sienta a esperar, presenta recursos en los procesos legales y se sienta a esperar para que llegue un gobierno y diga, vamos a la revisión tributaria. Entonces, comencemos por ahí. Estas revisiones tributarias ya no deberían darse en el Ecuador. Atenta contra la cultura tributaria. Primer punto conceptual. Segundo punto es, a ver, ¿esta revisión tributaria a quién favorece? Comencemos por ahí. Es decir, tú dentro de las obligaciones tributarias que tienen los ciudadanos y el sector empresarial, etcétera, etcétera, tú tienes dos tipos de deudas tributarias ahí. Una es la que ya están, son deudas en firme, es decir, ya pasaron los procesos judiciales, etcétera, etcétera, y se sentenció y se dice, señores, ya una vez sentenciado, la deuda en firme es tanto. ¿Sí? Por tanto, si ya se pasó los procesos legales, ya hay una sentencia en relación a la determinación de la deuda en firme, esa deuda en firme no debería ser susceptible de revisión tributaria. Comencemos por ahí, sino para qué es el proceso legal. Entonces, así como los empresarios o ciertos sectores se quejan de que no hay seguridad jurídica, también hay que darle seguridad jurídica al Estado. Es decir, si ya hay una determinación en firme de esa deuda, ¿por qué se va a acoger a la revisión tributaria? Y hay una sentencia, deben pagar la totalidad. ¿Qué significa la totalidad? Capital más multas, recargos, intereses. Punto. Ya. Y la otra que está en los procesos. Entonces, yo creo que esta revisión tributaria, en vez de favorecer a este acceso a financiamiento, primero que no resuelve, y dos que atenta contra la cultura tributaria. El Ecuador sí debería entrar a una gran reforma tributaria, pero una gran reforma tributaria que ya sea sostenible y que además contribuya a la construcción de esta cultura tributaria, ¿verdad? Marco Flores, en programas anteriores, incluso con ustedes, decía que el desfinanciamiento para el próximo año es de 10.000 millones de dólares, 5.000, es decir, el 50% de ese financiamiento dirigido ¿a qué? A sustituir deuda, que también nos hemos acostumbrado, es decir, cubrir deuda antigua con nueva deuda, y nos hemos acostumbrado. Y ahí hay otro error, y no es error de este gobierno, sino que ya es error de los 7 años, y que veo que este gobierno va a tener que también caer de ese error porque la ola lo está asfixiando. Y es, no estamos incentivando el crecimiento económico. Si queremos realmente generar nuevas fuentes de financiamiento para el Estado, tenemos que generar crecimiento económico. Y no hay nada en este proyecto de ley y en otros proyectos que nos pueden presentar, por lo menos no se avizora, no hay nada que vaya orientado a generar un verdadero crecimiento económico en el país. ¿Y por qué necesitamos apuntar al crecimiento económico? Porque de ahí va a generar
un crecimiento del Producto Interno Bruto, al hacer crecer la economía y dinamizar las economías territoriales, sube la base imponible. Y a mayor base imponible, mayor recaudación, pero no por incremento de carga tributaria, sino más bien por mejorar las fuentes de la economía, las fuentes de recursos de la economía. La hago crecer, recaudo más. Y por otro lado, también veo el tema de las zonas francas. Cuidado el tema de las zonas francas, se nos convierte en una verdadera anarquía, porque se puede acoger cualquiera a zona franca. Distinto es crear zonas especiales de desarrollos orientadas a la exportación. Porque mira lo importante de esto, Jaime. A ver, si tenemos un nivel de deuda externa muy alto y ya no tenemos capacidad de manejo con la deuda externa, tampoco como está el Ecuador va a venir inversión extranjera directa, que tampoco es que ha venido en grandes volúmenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué te queda para mantener la dolarización y qué te queda para financiar el Estado con recursos frescos que vienen de afuera? Es el sector exportador. Pero sin embargo de aquello, en esta reforma tributaria, establece un aumento en la retención para los grandes grupos, pero ahí también están los sectores exportadores, un aumento de la retención de un 3% sobre los ingresos. Entonces ya no está orientado solo a ganar liquidez, sino que adicionalmente al sector exportador le incrementa la carga tributaria, lo que hace perderle competitividad frente a los mercados internacionales. Es decir, que creo es que esta reforma tributaria, tal como está presentada, tiene que ser analizada con lupa, tiene que ser analizada con mucha profundidad y con mucho cuidado, porque cuidado, esto que pretende ser un remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Y cómo se sale del bache en este momento, ingeniero Carlos Rabascal, cuando no hay recursos ni para pagar los sueldos del sector público del mes de diciembre? A ver, del mes de noviembre ha dicho el propio gobierno nacional y el propio ministro de Economía, ha dicho que han tenido que recurrir a recursos de las empresas públicas y de todo el sector público, prácticamente con el compromiso de después de devolverlo. Los gobiernos de la derecha que han pasado por la historia del Ecuador, Jaime, siempre han tenido esta costumbre, es de recoger todos los dineros de las empresas públicas para financiar el presupuesto del Estado. Entonces, si tienen que recoger los dineros de las empresas públicas para financiar el presupuesto del Estado, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿tan mal hechos están los presupuestos del Estado? Y sí, la respuesta es sí, tan mal hechos están los presupuestos del Estado, porque para evitar políticamente un impacto negativo, inflan los supuestos de ingresos que saben que nunca lo van a poder cumplir como lo hizo el gobierno del presidente Lasso. Es decir, acuérdate, dijeron que iban a incrementar el tema de la producción petrolera, acuérdate que pusieron precios que estaban por encima de lo que el mercado decía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente se va a comenzar a crear. Pero tu pregunta es muy concreta, muy puntual y muy responsable. Es, ¿cómo salimos de la crisis? A ver, señores, lo primero que tenemos que hacer es generar la oportunidad de liberar recursos a efectos de poder financiar el presupuesto del Estado. ¿Qué significa liberar recursos? Liberar recursos no significa hacer una revisión tributaria que le condone, que le perdone a quienes deben esos impuestos que ya además están determinados en firme. Liberar recursos significa ir al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, a decir, señores, tenemos que entrar en un proceso de reestructuración de la deuda. Porque si no entramos en un proceso de reestructuración de la deuda, igual, no les vamos a poder pagar. Y cuando hay un acreedor que no puede cobrar, pero hay un deudor que tiene la voluntad de pagar, pero que no puede pagar, entonces tiene que tener el liderazgo y la habilidad suficiente para entrar a negociar, a decir, entremos a una renegociación de la deuda. Pero esta renegociación de la deuda se tiene que basar con base en un programa económico de corto, mediano y largo plazo
que permita la generación de esos recursos para que en el corto plazo pueda liberar esa presión que tengo por el pago de la deuda, ¿verdad? Y pueda invertirlo en la reactivación interna de la economía del país para que me pueda generar recursos para poder yo ir pagando a futuro, pero sin sacrificar la operativización del país. Y cuando hablo de sin sacrificar la operativización del país, estoy hablando sin sacrificar educación, salud y seguridad. Y evidentemente los temas que son inherentes a esa operación del país. Pero aparentemente esa decisión de ir a reestructurar, a refinanciar, no ha existido. O si existió, la utilizaron mal. Porque uno no puede ir donde los acreedores a decir, señores, voy a caer en default, o señores, no les voy a poder pagar. No, hay que ir, señores. ¿Qué generó? Este es el problema y esta es nuestra solución que proponemos. ¿Qué generó esas expresiones del presidente que dijo que estábamos a punto de entrar a un default? Yo creo que la desesperación. Yo creo que la ansiedad. Yo creo que la falta de preparación en términos de contar en ese momento con un equipo solvente a efectos de ir allá, no a saludar. Cuando uno va allá tiene que ir con todas las herramientas. Es decir, a ver, señores, este es el problema. Este problema, ¿qué me está generando? Que no puedo tener un país en operación y tampoco les puedo pagar. Por tanto, se me está generando un caos social, se me puede generar un caos social. Pero para poder solucionar los problemas de usted y los problemas a la interna, nosotros vamos a implementar este programa de reactivación de la economía nacional. Yo creo que ahí se cometió un error y se pagó derecho de piso. No se debió haber ido tan rápido y tan a la loca, y más bien se debió haber esperado que se cumplan los procesos de transición, y poder tener armado un programa económico. Ahora bien, Jaime, querido, tú me dices, a ver, si uno aspira a la presidencia de la República, ¿verdad? Uno tiene un equipo económico. Yo en este momento lo tengo a mi equipo económico trabajando de cara al 2025, porque sinceramente el problema se va a agravar. Entonces yo tengo que considerar todas las variables para crear fuentes externas y fuentes internas de financiamiento, pero que me orienten ¿a qué? A la recuperación, a la estabilización y al crecimiento económico. Entonces, eso se lo hace desde antes de una campaña electoral. Pero bueno, es evidente que aquí ha habido de pronto una especie de pago de derecho de piso por la falta de experiencia. Ingeniero Rabascal, bueno, el tema económico es uno de los principales problemas del Ecuador. El segundo, que es prioritario también, yo creería que es el tema seguridad. Para que se reactive la economía hay que también empezar por allí. El tema seguridad en el país es importante para que la gente invierta, la gente que quiere venir a invertir al Ecuador, o el mismo ecuatoriano que de pronto tiene un negocio ha tenido que cerrarlo porque la vacuna, la extorsión, a pesar de que el presidente que salió, el presidente Lasso, dijo que el país entregaba un mejor país. Y sabemos todos que no es así. A ver, tú mencionas uno de los principales problemas que tenemos en la economía y el tema de la seguridad. Sí, eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Pero los dos van relacionados. Yo te decía que un encadenamiento de los problemas. La política tiene que ver con la economía. La economía tiene que ver con el tema del trabajo y la falta de trabajo tiene que ver con los temas de seguridad también, ¿verdad? Pero hay algo. En el Ecuador, lamentablemente, nos estamos olvidando de verlo al país dentro de la periferia y verlo al país en un horizonte de tiempo. Tema de seguridad, narcotráfico. A ver, ¿por qué nos toma de sorpresa todo esto? ¿Porque no lo sabíamos? ¿O porque no lo quisimos ver? ¿O porque viéndolo no quisimos hacer algo? Es las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Jaime,
Porque si en Colombia, que es nuestro vecino, para no hablar también del otro vecino, Perú, que también nos entra el problema de la droga, etcétera, etcétera, y también nos entra el tema de la migración por ahí. Pero hablemos de Colombia, del narcotráfico. Si yo estoy viendo que entre el 2020 y el 2021, y de ahí para adelante, hay una tendencia en el incremento, en el crecimiento de la producción de cocaína, y que esa producción de cocaína ha subido en un 43%, ¿verdad?, entre el 2020 y 2021, y que sigue subiendo en Colombia, donde hay bases militares americanas, además, ¿ya? Es decir, y que de ese crecimiento y de esa producción de cocaína, el 60% está en tierras fronterizas con el Ecuador. Era obvio que se iban a venir acá. ¿Y por qué es obvio que se venían para el Ecuador? Porque evidentemente para el negocio del narcotráfico en términos de exportación hacia los mercados internacionales, que no es el Ecuador, que es Europa, que es Asia, que es Estados Unidos, ¿verdad? Nuestros puertos son más rentables. ¿Y por qué son más rentables? Uno, por la cercanía, porque si estamos hablando de que son sectores fronterizos con el Ecuador, están más cerca nuestros puertos, que además son de mejor calidad, ¿sí? Son de mejor calidad. Entonces, primero son más rentables, no afectan costos para ellos. Ok, primer lugar. En segundo lugar, si esa producción de droga que necesita buscar una salida y que la salida es por el Ecuador, que va a nuestros puertos, no encuentra barreras en el camino, en la logística del camino, entonces, ¿qué pasa? También se mejora su estructura de costos. Por tanto, tienes un segundo elemento de rentabilidad. Y un tercer elemento que lo han incorporado es a los encargados de esa logística, del transporte de la droga, ya no le pagan todo en dinero, una parte en dinero y otra parte en droga. Entonces, beneficio-costo, en vez de tener que pagar tanto dinero, le pagan una parte en droga que tiene un menor valor. Entonces, ¿qué obligas ahí? Obligas a la creación de microbandas, o lo que llamamos microtráfico internamente, a monetizar esa droga para hacerla dinero. Y ahí comienzan los conflictos de seguridad en el país. Entonces tú tienes un tráfico de exportación, que es la logística, pero tienes el microtráfico que está por todos lados en este momento, y el microtráfico está asociado también al sicariato, al tema de las vacunas, al tema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Uno, entrar a depurar profundamente a las fuerzas de seguridad, a depurar. Algo se veo que se está haciendo, pero el tema no pasa por ahí también, solo y exclusivamente por ahí. El tema pasa es porque tenemos que construir una verdadera fuerza de seguridad con inteligencia, con contrainteligencia, con tecnología y con recursos. Y para eso ya hay que entrar a romper los paradigmas. Ya no es posible tan solo contar con fuerza de seguridad militarizada y una policía militarizada. Tenemos que entrar con una fuerza de inteligencia civil especializada, con cooperación internacional, pero que tenga todos estos elementos que he mencionado, nacional y territorial. Para eso es importante entonces entrar urgentemente a cambiar el ordenamiento político territorial para poder ser mucho más eficiente en el combate contra el crimen organizado y el tema de la droga. No es posible que sepamos dónde estén, pero que no haya infiltrados de la seguridad en estas bandas para, una vez identificado, es desocupar y enseguida ocupar. ¿Ocupar con qué? ¿Ocupar con la fuerza? Sí, pero también ocupar con política social, con política económica, con política de la economía social y solidaria, ¿verdad? Ocupar para incorporar a la vida sana de la convivencia en el país, pero generando las oportunidades que hay que hacer y articulando con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero aparentemente esa voluntad no la hay todavía. Y no hablo solo de este gobierno, hablo de los 7 años pasados también. Ingeniero Rabascal, muy buenos días. Carlaro le saluda. Eso en materia de economía, en materia de seguridad.
Pero lo que sí hemos visto es que ha habido la voluntad, entrando un poco a materia política, de establecer acuerdos legislativos, acuerdos que ya hemos visto entre las diferentes bancadas, formando pues una mayoría entre los tres principales bloques que hay en este momento. ¿Usted ve con buenos ojos estos acuerdos? ¿Era necesario tener este tipo de gobernabilidad, de acuerdos en el país para poder manejar desde el Ejecutivo una buena política de gobernanza? Carla, muy buenos días, qué gusto escucharla y verla. A ver, la gobernabilidad siempre será importante. El tema es que nos hemos acostumbrado solamente a la palabra, a la gobernabilidad. Es decir, cuidado, nos quedamos en el continente y no nos fijamos en el contenido. ¿En qué consiste esa gobernabilidad? Porque cuando uno establece acuerdos, uno tiene que establecer acuerdos, el por qué, el para qué y qué impacto vamos a generar, ¿verdad? Es decir, eso no lo sabemos. Aparentemente, hasta el día de hoy, tenemos una supuesta gobernabilidad para poder designar a las autoridades de la Asamblea Nacional. Pero si es que vemos una vez designadas las autoridades de la Asamblea Nacional, vemos que las bancadas tienen distintas posiciones frente a determinados temas. Como por ejemplo, a ver, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el tema de la Fiscalía, para ponerle dos temas ahí muy puntuales que no tienen que ver con el tema del ordenamiento económico, sino también con el tema del ordenamiento político, ya vemos así. Mientras la Revolución Ciudadana dice juicio político a la fiscal, el Partido Social Cristiano dice no, el gobierno dice no, etcétera, etcétera. La Comisión de Garantías Constitucionales y Participación Ciudadana, es obvio y evidente que tiene una agenda en contra del Consejo de Participación Ciudadana, pero tú ves ahí que hay distintas posiciones. Una cosa es la posición de la Revolución Ciudadana y otra cosa es la posición de los otros partidos, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a ver realmente el tema, saliéndonos de ese tema político, ya vemos así, dónde realmente se va a ver si es que realmente estos acuerdos en términos de una supuesta gobernabilidad pudiese dar efecto? Es cuando se presenten, como ya se ha presentado, el proyecto de reforma tributaria, cuando se presenten otros proyectos de ley. Recordemos que el presidente Noboa en la campaña y ya posicionado dijo que iba a mandar varios proyectos de ley con carácter económico urgente. Proyectos económicos de carácter urgente, que significa, primero, unidad de materia, y dos, que tienen que ser procesados en 30 días. Entonces va a tener a la Asamblea ocupada. Pero el tema es el contenido de esos proyectos de ley. Aquí mismo vemos que hay un tema de revisión tributaria en que otros sectores de la política, como la Revolución Ciudadana, no estarían de acuerdo. Yo aspiraría que no estén de acuerdo, ¿verdad? Y que no se abstengan esta vez para votar, para dar paso a un proyecto de ley. Entonces tenemos que ir viendo es cuál es la hoja de ruta en términos de proyectos de ley que faciliten la operativización del país. Esto que nos acaba de decir, ingeniero Rabascal, esto que nos acaba de decir usted en este momento significa que más allá de los acuerdos legislativos que hay, cada bancada debe definir su postura en función de darle el tratamiento respectivo a estos proyectos sin beneficiar al Ejecutivo en caso pues de que esto no le dé el beneficio que se merece al país. Y le digo esto y qué bueno que nos hace referencia a aquello, porque bueno, la bancada del oficialismo, del gobierno, tiene en sus manos la presidencia justamente de estas comisiones de régimen de desarrollo económico. Entonces, por ahí podría haber algún tipo, no sé si de injerencia. A ver, recuerde, Carla, una cosa. Los informes que salen de las comisiones legislativas no son vinculantes. Aquí lo que importa es el pleno. Las comisiones pueden decir misa, pero esos informes que emiten las comisiones no son vinculantes para el pleno. Es decir, puede haber un informe que diga es viable el proyecto, ¿verdad? Va a la Asamblea y al Pleno de la Asamblea, y el Pleno de la Asamblea puede votar en contra, ¿sí? Y además, puede haber un informe de mayoría y un informe de minoría, y la Asamblea y el Pleno de la Asamblea es la que decide
En ese sentido, ¿cuál sería el futuro de un proyecto de ley como de estas características? Ahora bien, recuerden que dentro de la estructura democrática institucional del país, el presidente de la República es colegislador. Por tanto, puede vetar parcialmente como puede vetar totalmente un proyecto de ley. Así que habrá que ver, por eso le digo, cuando aquí hablamos de gobernabilidad nos quedamos realmente en la palabra, es decir, en la nomenclatura, gobernabilidad. Hay acuerdos en beneficio de la gobernabilidad. Yo me pregunto, ¿en qué consisten esos acuerdos? Esos acuerdos no se han dado a conocer. Por tanto, lo que me llevaría a concluir en una primera instancia, con riesgo de equivocarme, es que esta mayoría puede ser una mayoría móvil y muy, muy, muy débil, muy, muy, muy frágil, que se puede romper en función o de los intereses políticos o en función de los costos políticos. Y aquí hago una diferencia. Intereses políticos, un partido quiere esto y yo acuerdo esto para lograr algo y cedo acá. Intereses políticos, costo político. Lo que pasó con la reforma tributaria de Guillermo Lasso, donde evidentemente una abstención perjudica y traslada el costo político al permitir por esa abstención poner en vigencia esa reforma tributaria que cargó impuestos a la clase media. Ingeniero Rabascal, tomando en consideración que el Pleno es el que tiene que al final tomar la decisión, ¿está usted de acuerdo con que se dé el juicio a la fiscal Diana Salazar? A ver, la Asamblea Nacional Legislativa, dentro de sus funciones, tiene dos funciones. Una, legislar y otra, fiscalizar. No se le puede quitar el derecho, no se le puede quitar el derecho a ningún legislador y ergo, por tanto, a ningún bloque legislativo que está representado en el Pleno de la Asamblea, ese derecho de fiscalizar. Ahora bien, es en el proceso de ese juicio político donde se tienen que presentar los cargos y descargos. Y en función de esos cargos y descargos, se tendrá que definir si se sanciona o no se sanciona. Porque si no nos fuéramos por ahí, entonces estuviéramos simplemente olvidándonos de algo que se llama el debido proceso. Por tanto, el que nada teme, nada debe. Y es el Pleno de la Asamblea el que tiene que resolver. ¿Y quién juzgará al Pleno de la Asamblea? La historia. ¿Y quién escribe la historia? La historia la escriben los ciudadanos, porque lamentablemente ya historiadores que escriban ya casi no hay. Ingeniero Rabascal, ya en la recta final de esta entrevista, ¿hay posibilidades de que usted sea candidato para el 2025? A una pregunta concreta, respuesta concreta, sí. ¿Va a ir con partido propio o alianzas? ¿O alianzas? Alianzas, alianzas. ¿No descarta RC? Yo nunca descarto a nadie, más aún cuando han sido mis amigos y les tengo mucha consideración. El problema no es que yo descarte, el problema es quién descarta. Correcto. Me dijo todo con eso. Suficiente. Un abrazo, mi querido Jaime, y un abrazo también a Henry Carrascal. Carlos querido. No es la primera vez que a usted le dicen Carrascal y a mí me dicen Rabascal. Sí se habrá dado cuenta. Me habré Estamos dado por cuenta. Un par de letras casi cabal. Emparentados. Mi respeto para usted, mi querido Carlos. Un gusto saludarlo. Gracias, Henry. Y un abrazo también a Jaime y a Carla y gracias por esta invitación y por seguir haciendo un periodismo de calidad. Esperamos tenerlo en estudio la próxima. Sí, ya será para el próximo año, porque estoy saliendo de viaje, pero encantado. Okay. Gracias al ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia, hablándonos de la coyuntura política que vive el Ecuador. La
La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Como lo dijimos antes del corte, vamos a saludar con Javier Lazo Mendoza, director del programa Palabra Suelta, y vamos a hablar sobre la injerencia de los medios en la política. Javier, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Los Especialistas. Bienvenido. No, gracias a ti. Gracias, Jaime. Gracias por la bienvenida. Acá en Quito es feriado, ¿sabes? Todavía sigue en feriado. Claro, el 6, que en realidad fue miércoles, fue el día que se trabajó, siguiendo esa costumbre de esa disposición ejecutiva, y entonces el miércoles se pasó a viernes para que haya el feriado largo, ¿no? Así que aquí está en la gente en feriado. Ayer de noche, si ibas por Quito, transitabas por Quito, te dabas cuenta que había las famosas chivas por todo lado, ¿no? Porque a la noche, tipo 8 de la noche, se nos ocurrió a una partecita de mi familia nuclear, que al final es la familia que va quedando, que va contando, ¿no? Se nos ocurrió irnos al centro de Quito. Claro, el pretexto era bueno para usar de vuelta el metro. Y la verdad es que sí, el metro. Entonces, no, es sorprendente lo que antes te daba pereza por la congestión vehicular, por la larga cola que hay para entrar al metro, porque se encogen en las calles, y ahora no hay nada de eso. Llegas muy rápido al centro de Quito. Te paras en una parada que es de la Plaza San Francisco. No sé si conozcas, ubiques Quito. Me parece que no tanto, Jaime. No conozco mucho Quito. Bueno, te invito a que he estado en Quito unas 10 veces. Bueno, ahora te invito a que te vengas a Quito. La experiencia de usar el metro y la sensación de ir tan rápido y parar, como te decía, en la Plaza San Francisco, que es una típica plaza, sí, claro, colonial, muy española, es de piedra, no es que vas a ver árboles, no, es una plaza, un espacio abierto más bien, ¿no? Hay muchas edificaciones de la temprana república, uh-huh. Y de ahí te puedes ir a caminar por algunos lados del centro. Era fiesta todavía de Quito, ¿no? Jueves en la noche, la gente viernes no va a trabajar, y había mucha gente en el centro de Quito, bastante gente, y eso te da una sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, los que nos tomamos el espacio público, y no la delincuencia. Y yo creo que esa es otra ventaja del metro, ¿no? Que va a propiciar probablemente eso, ¿no? Por lo menos los fines de semana. Y entonces, ¿quién te dice que se vaya a producir una suerte de recuperación del centro histórico de Quito, ¿no? Una pelea que tienen que dar casi todas nuestras ciudades, inclusive Guayaquil. Porque a mí me gusta mucho el centro de Guayaquil, muchísimo, muchísimo. Claro, sí, bonito. Pero es lindísimo el centro de Guayaquil, también con edificaciones maravillosas, ¿no? Claro, son de la década del 40, 30, del siglo XX, pero ahí intervinieron muchos arquitectos europeos, aquellos que temprano empezaron a escapar del nazismo, ¿no? Que se dieron cuenta que se venía esa brutalidad
Y ahí están esos testimonios maravillosos de edificaciones que hay en Guayaquil, muy bellas. El problema, como en Quito, es que llega a las 6 de la tarde y se vuelve sólido, como dicen en tu tierra, el centro de Guayaquil. Sí, no queda nadie. Sí, poca actividad en el centro ya a partir de las 7, 8 de la noche, que debería ser diferente, ¿no? Debería de encenderse el centro de Guayaquil ya en la noche. Claro. Y aquí pasa, debería pasar lo mismo. Me da la sensación de que el metro puede ser ese motor impulsor de una cierta recuperación de este centro de Quito. Y de noche, caminar por las afueras de la iglesia de la Compañía, quizá el monumento más precioso que tiene Quito, pero al lado también tiene lo que ahora es el Centro Cultural Metropolitano, y es una edificación que también tiene una gran y rica historia. En fin, nos dimos una vuelta y fue muy placentero saber que en poco tiempo llegas a ese lugar y en poco tiempo regresas al sitio donde dejaste parqueado tu auto, un sitio seguro, un parqueo, tienes que buscarte un parqueo. ¿Te pudiste subir al metro? ¿Sí? Claro. No, Jaime, yo soy medio novelero, con mi compañera somos noveleros. Ya tenemos la tarjeta. Qué bueno. Ya tenemos la tarjeta. Entonces, mientras la gente está haciendo un kilómetro para comprar un ticket que cuesta 45 centavos, nosotros pasamos como payas. No es que estamos violentando nada. Nos dimos el trabajo hace 15 días, 3 semanas, de ir a una boletería del metro, hacer la cola, inscribirnos y tener la tarjeta. Y ahora entonces, en una maquinita, recargas esa tarjeta, si que se te va agotando, la mía todavía no se agota, y pasas y sorteas la cola. Es una experiencia muy, muy chévere la que se puede vivir ahora en Quito, así que la invitación está ahí planteada, Jaime. Seguramente no te gusta el frío, seguramente no te gusta la altura. No te oigo. Algo pasó con tu micrófono. Se lo merece. Y también nos sentimos orgullosos porque esa obra, porque es una obra importante para el país, que la capital ya tenga un metro. Yo seguramente en unos años más espero que Guayaquil también tenga su metro, aunque sea un metro elevado, pero que lo tenga. Sí, y también, según el título que has propuesto para esta conversación, oye, se notan las miserias por todos lados. Es penoso tener que hablar de miserias, tendríamos que hablar de cosas solo enaltecedoras, ¿no? Para proponer otro ambiente en nuestro Ecuador tan amado, ¿no? Pero como esta obra tiene partida de nacimiento y ejecución de revolución ciudadana, entonces hay que minimizarla. Hay que encontrarle la quinta pata al gato, ¿no? Hay que encontrarle la quinta pata al gato. Y entonces, claro, eso les duele mucho. A mí no me gusta que les duela. Quisiera que no les duela. Que sean parte de la fiesta. Que también se animen a disfrutar esto, ¿no? Pero no. Es dolorosísimo que haya empezado esto con la revolución ciudadana y haya concluido, haya sido puesto en marcha por otro alcalde que forma parte de la misma matriz política e ideológica, que como dijo Pavel Muñoz en la ceremonia de homenaje a Quito por su fundación, ese es otro tema que luego lo podemos discutir, con Augusto Tandazo se podría discutir, ya lo tuviste y él habló, se preparó y vi que tenía un montón de datos sobre la cuestión de la fundación de Quito. Y ahí Pavel Muñoz en esa ceremonia, en la asamblea, propuso eso, dejémonos de tonterías, seamos capaces de hacer unos acuerdos mínimos. No quiere decir que me voy a sumar a todo lo que tú plantees. RC5 no se va a sumar a propuestas económicas que tienen clarísimo tufo neoliberal y que perjudican a las mayorías. No se va a sumar a eso, ¿no? Ojalá que vayamos cambiando esa actitud, ¿no? Te escuché y hacías esa reflexión de que al social cristianismo, y seguías otra vez a Augusto Tandazo, con controlar determinadas instituciones
de los poderes del Estado y de control, pueden olvidarse de la presidencia de la República, porque por la presidencia de la República muchas veces por ahí no pasa el poder. El poder pasa, en términos reales, por las grandes fortunas, por las grandes corporaciones, que a su vez tienen operadores políticos que tienen que ir a controlar esas otras instituciones. Tú decías, al final, algo le llamaron la atención a Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. Pero, ¿tú viste alguna vez activarse a la Fiscalía General del Estado? Nada. Cuando Cintia Viteri puso las volquetas en la pista aérea del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, y Paola Pavón estuvo presa y con un grillete muchísimo tiempo, acusándola de haber suscitado manifestaciones en octubre de 2019. Pero lo que vimos de Cintia Viteri, que fue flagrante, y además ella lo dijo, nunca se activó la fiscalía, y eso es una demostración evidente. Ella dijo, si tengo que repetir lo que hice, lo vuelvo a hacer, suelta de huesos. Y yo ordené poner esas volquetas, yo las ordené poner, porque claro, era un avión que venía de Europa, creo que era de KLM, y entonces estábamos en el COVID, no, ahí viene el COVID, y yo no quiero el COVID para Guayaquil. Javier, ¿y si se caía ese avión en una emergencia? ¿Te imaginas? Y no, ahí no hubo juzgamiento. Eso desvela lo que tú decías. Controlada ciertas instituciones es suficiente. Lo demás, llévenselo si quieren. Nosotros queremos este pedacito. ¿Del juicio a la fiscal, pues? Sí, señor. Creo que tienen ahí una garantía de impunidad, ¿no? Pero bueno, aunque sea simbólico, se aprobó pues el juicio político a la fiscal. Ayer estuve conversando aquí por el canal con Gisela Garzón, que ella va a ser parte importante de ese juicio. Sí, sí, te estuve viendo. Y nos explicaba que no es que esperemos que el juicio empiece mañana, no, se va a demorar. Está va a demorar cola, 6 meses. Está en fila, por lo menos. Ella habló de abril o mayo. Y bueno, la otra noticia es que también se le va a iniciar un juicio político a Zapata, a Santos Alvite, qué bestia, ¿no? Lo tuviste también, no a él, pero presentaste las declaraciones, un error humano, con esa manera tan peculiar que él tiene de hablar y con esa cara muy cínica que pone cuando dice cualquier cosa. Roguemos a Diosito, así es la vida. Y por último nos dijo que los monos hemos comprado aire acondicionados, que hemos reemplazado los ventiladores por aire, y por eso es la crisis, imagínense. Qué bestialidad. Y la recuperación económica también explica la crisis, porque recuperada la economía, la gente consume más, y está consumiendo más electricidad, pero hice un error de cálculo, me equivoqué, no calculé bien. Y entonces, lo puede decir cuando hay tanta gente gravemente afectada. Todos estamos afectados. Es realmente desmoralizante que a la vuelta de más de una década volvamos a lo mismo, por negligencia, por incapacidad. ¿Y cuál ha sido la ejecución presupuestaria del ministerio que manejó ese señor? Bueno, va a juicio político, como va a juicio político Zapata, el ministro del Interior, que también dijo tantas barbaridades y nada pasaba, ¿no? Como decía, otra vez la cito a Gisela Garzón, decía, se dio a conocer con eso de los corazones azules, ¿no? Sería bueno que nunca más tengamos que pintar un corazón azul en las calles del Ecuador. Bien, Javier, pero sí. Para ir entrando ya en contexto en el tema que vamos a tratar el día de hoy, perdón que te interrumpa. Antes déjame saludar a las personas que nos están viendo y que han hecho un aporte al Super Chat. Quiero agradecerle a Jacinto Sosa por el aporte, a Patricio González, que se me perdió el mensaje, pero más adelante lo leo. Gustavo Jiménez también se suma a esta mesa de trabajo aquí en Los Especialistas. Gustavo. Jaime, buenos días. Javier, un gusto saludarte. Venía escuchándolos sobre los temas que enorgullecen al país.
esto que embellece no solamente a Quito, sino también a los ecuatorianos, saber que ya estamos a la vanguardia de otras grandes ciudades con tecnologías de punta que nos permiten de alguna manera ser competitivos y ayudar a la población, no solamente a su transportación, sino a su economía. Leía por ahí algún tuitero que decía que no solamente el tren tiene buena acogida, sino que los comercios en el trayecto han crecido. ¿Es verdad? Sí, ayer yo le estaba contando, Gustavo, bienvenido, saludos afectuosos. Le contaba a Jaime que sí se ve una reactivación, hay más gente. Y por supuesto, te paras, te pegas un canelazo si es de noche y estás con un poco de frío. Puedes pedir el canelazo con alcohol o sin alcohol, con una punta o sin punta. Te pegas una empanada de viento, te pegas una empanada de morocho. En fin, yo creo que sí va a provocar una recuperación, pero para eso la ciudadanía tiene que apropiarse del metro. Y la apropiación del metro quiere decir también, entre otras cosas, cuidar a ese metro. Luego tengo previsto aquí mismo en Ecuador en directo, estoy gestionando eso, una conversación con Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, porque sí me muero de curiosidad por entender la lógica económica. Luego, porque ahí hay unas deudas grandes, ¿no? Pero son deudas lógicas. Si tú te vas a... tienes el sueño de tener una casa, no una mansión, una casa, para darle seguridad a tu familia y a ti mismo, y te metes en un crédito hipotecario, es correcto, tienes ingresos garantizados, tienes un trabajo, un salario, y te endeudas en un hipotecario, es correcto, porque estás tomando una decisión para un fin superior, ¿no? Así que no debe llamar la atención que Quito se haya embarcado en unos créditos. Y bueno, ahora tengo la curiosidad, porque Pavel Muñoz es un planificador, la curiosidad de saber cuál es la programación, cómo se va a pagar todos esos créditos, porque pagando todos esos créditos puedes acceder a nuevas fuentes. Porque si esta etapa está empezando a funcionar muy bien, está claro que va a tener que ser ampliada. Y no estamos hablando de cualquier obra. Estamos hablando de una obra que demanda fuertes inversiones, pero esta primera línea puede ser extendida, hacerla más larga. Por ahora tiene 21 kilómetros, pero puedes hacer que alcance 35, 36 kilómetros y de norte a sur une más puntos del Quito metropolitano, ¿no? Es una maravilla, es una cosa fantástica. Yo reitero, Gustavo, Jaime, Monos, costeño, del nivel del mar, yo también, ¿no? Pero yo ya estoy... ¿Tú eres mono también? Yo soy mono, aunque Miguel Donoso... ¿Mono Serrano? Molongo, me decía Miguel Donoso Pareja. Mono y longo, ¿no? Una mezcla de mono con longo. Sí, estoy adaptado a la altura, pero cada vez que voy al nivel del mar me siento como una pelota bodigoma, ¿no? Como puedes rebotar. El agua. Sí, te sobran las energías, puedes regalar un poco de energía, pero también la montaña es para disfrutarla, ¿no? Javier. Así que vénganse a Quito, vénganse a disfrutar este momento, que no solo es el metro, sino las facilidades que nos acerca ese mismo metro para visitar sitios realmente hermosos que explican la declaratoria en 1978. 1978 por parte de la UNESCO de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y no es, Javier, por gusto, eso no es gratuito. Entremos al tema porque se nos va el tiempo. Si tienes a Pedro Páez, ¿no? Es la injerencia de los medios de comunicación en la política. Esta semana Ecuavisa fue a hacer una cobertura donde hacían un reconocimiento a la tía del presidente de la República, Daniel Noboa, la señora Isabel Noboa. Le entregaba un doctorado honoris causa y también estuvo la prefecta Marcela Aguiñaga.
Y bueno, por allí llegó Jorge Glass con el concejal de Guayaquil, Alberto Cajamarca. Estuvieron allí, pero solamente Ecoavisa se dedicó a ver los gestos. Voy a poner el video para que después lo analicemos. ¿Qué te parece? El controversial encuentro ocurrió en el Museo Luis Noboa Naranjo en Guayaquil, donde la Universidad de las Artes y Oficios de México entregó varios reconocimientos, entre ellos un doctorado honoris causa a Isabel Noboa, la presidenta del consorcio Nobis, tía del jefe de Estado. A su derecha en la mesa directiva se sentó Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas, amiga de ella y del mandatario. Iba a recibir una mención honorífica. Como invitada especial al acto asistió también Anabel Asín, madre del presidente Daniel Noboa. Todo iba bien. Los anfitriones dieron sus discursos de bienvenida y los asistentes respondieron con aplausos. Se veían sonrisas, pero de pronto todo cambió. El ambiente se puso tenso. La expresión de Aguiñaga y la incomodidad de Isabel Noboa evidenciaban que algo pasaba. En primera fila, sentado con las piernas y los brazos cruzados, y con la mirada fija en Aguiñaga, estaba el ex vicepresidente Jorge Glass, procesado actualmente por supuesta intimidación, debido a la denuncia que presentó su ex asesora Soledad Padilla, causa en la que Aguiñaga, alejada de la Revolución Ciudadana, fue llamada a rendir versión. El evento transcurrió y Isabel Noboa fue embestida y recibió el diploma que la acredita como doctora honoris causa. Dio un corto discurso. Le siguió a Guiñaga, quien tras tomarse la foto con su reconocimiento, invitó a todos a soñar con un mejor país. Un par de entregas de medallas más y el acto finalizó. Pero ni bien la maestra de ceremonias despedía a los asistentes, a Guiñaga ya cruzaba el pasillo sin mirar atrás, sin detenerse. Glass, por su parte, salió del salón de la misma manera en que entró, acompañado por Alberto Cajamarca, actor y ahora concejal de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, con quien produce su programa radial y digital de análisis y entrevistas. Javier, ¿qué te parece este tipo de contenido que publican los grandes medios, no? Contenido que descalifican a la persona. No, es terrible. Bueno, empecemos por saber, la gente seguramente ya lo sabe, José Hernández es el encargado de los servicios informativos de Ecoavisa y que tiene también ese perfil de odio total a todo lo que para ellos vuela, a lo que también ellos llaman correísmo, ¿no? Y entonces tienen esa lógica, ¿no? Este reportaje está totalmente incompleto porque en las mismas redes se ve luego cómo Jorge Glass comparte al salir con un montón de gente, le piden fotos, se saludan, se abrazan, pero el reportaje da la impresión de que, primero, Jorge Glass, como dicen en Guayaquil, fue un paracaidista en ese acto. Apareció sorpresivamente. ¿Y quién sabe por qué? ¿Quién lo invitó? Y al final queda claro que Jorge Glass estaba ahí compartiendo con un montón de personas. No es que se terminó el acto, se levantó y se fue. Hay otro video, yo no sé si te lo he pasado, en donde se lo vea, Jorge. Hay gente que le pide fotos, que le pide tomarse fotos al salir de este acto. Y entonces no es un Jorge Glass cuyo único objetivo fue allá para echar a perder lo maravilloso que venía siendo la ceremonia, ¿no? Doctorado honoris causa y otras medallas para otras personas, el doctorado para Isabel Noboa, hasta que apareció el lobo feroz y lo echó a perder todo. Es una canallada, ¿no? Cómo buscar descontextualizar todo, encontrar en esos mínimos detalles, además con otras trampas. Tú sabes, porque vimos las imágenes y en donde, claro, se ven unos rostros como rígidos, como inconformes, pero son fracciones de segundos. Una foto es eso. Y lo que vimos fueron casi como fotografías. No vemos una imagen continua, ¿no? Para ver qué otro rictus tienen esos rostros, ¿no? Entonces es todo una trampa, es todo un armaje para seguir en lo mismo, ¿no? Para seguir machacando en lo mismo. Empezamos con lo del metro y el discurso optimista, esperanzador, que puede emanar desde ahí, pero no, nos vamos a los medios y volvemos con lo de siempre. Lo desde hace algunos años, muchos años, con estos medios
martillando hasta ver si logran hacer desaparecer a la tendencia política que representa la RC5, ¿no? Que le dicen de todo, comunistas, no tiene nada de comunista la RC5, no reivindica ningún postulado. Yo no escucho a ningún representante de la RC5 reivindicar principios o interpretaciones marxistas del funcionamiento del capitalismo, por ejemplo, ¿no? No, yo no veo eso, nunca lo he visto. Tiene otra propuesta la RC5, pero ellos quieren machacar hasta buscar la eliminación de la RC5, ¿no? Y es un absurdo, porque más lo intentan y más la fortalecen, ¿no? Así que es penoso, es vergonzoso, es indignante también, es muy indignante, Gustavo. Es parte de la mediatización de la política, mi estimado Javier. Y aquí hay unos trucos que, bueno, no todos lo conocen. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en medios sabemos cómo se pueden hacer más falsas todavía o convencer o convencibles las imágenes dentro de un reportaje. Usted puede ver, por ejemplo, utilizan cámara lenta para perennizar aquel momento que él está mirando hacia adelante, que puede ser una mirada perdida y no necesariamente es que les está tirando rayos láser a ese par de personas que están ahí. Decir que Marcela Aguinaga está alejada de la Revolución Ciudadana es otra gran mentira. Ver la toma de Marcela que se va sin despedirse de Jorge Glass es otra gran mentira porque, como bien lo decía Javier, hay imágenes posteriores en las que se muestra pues todo lo que en realidad pasó, ¿verdad? La camaradería, la alegría que siempre hubo ahí. Entonces, hablando de esa mediatización en la política, ¿se podría decir que a estos medios se refiere el embajador de los Estados Unidos cuando lo señala como manipuladores de la verdad? No lo sé, Gustavo. Te voy a hablar con toda la franqueza de la que soy capaz. Empezaría diciéndote que también me molesta, ¿no? El embajador de Estados Unidos metiéndole mano a todo lo que sucede en la sociedad ecuatoriana. Sí, nos hemos convertido también, seguimos siendo un poco subordinados, ¿no? A lo que diga el patrón, ¿no? Como que en la colonia estuviéramos todavía, ¿no? Dice el virrey y entonces chuta, ahora sí escarremos porque el virrey lo ha dicho. No digo por lo que tú acabas de plantear, Gustavo, ¿no? Entonces yo empezaría por decir que lo molestoso que me resulta tener metido al embajador de los Estados Unidos hasta en la sopa, como decimos en el lenguaje coloquial. Pero bueno, dicho eso, también sabemos que el embajador de Estados Unidos, en términos generales, es una persona muy, pero muy bien informada, porque hay representantes de las propias instituciones ecuatorianas que, por ejemplo, si tienen que reportar, por decir algo, a la Asamblea o a la propia Presidencia de la República, primero reportan a la embajada, ¿sí? Y son asiduos, invitados a desayunos, cócteles, tecitos. Véngase para que me cuente qué es lo que ha visto, y o yo le cuento lo que yo he visto, o yo le cuento la información que he recibido de los servicios que sí tenemos y que son poderosísimos y que tienen, y la tecnología que tienen para pinchar teléfonos, para hacer lo que les parece. Es verdad, cuando ellos sueltan una información, no es azarosa, es fundamentada esa información. Esto es cierto. Y claro, nos debe llamar la atención. Sí, es preocupante. Ha señalado que en los medios se lava, ¿no? Bueno, y también ha señalado que en los clubes deportivos. O sea, ya estamos fritos, ¿no? Ya no queda ningún espacio libre de esta perversión, ¿no? Javier, lo que esperan los ecuatorianos es conocer, pues, quiénes son, porque solamente se ha dedicado al señalamiento, pero no da nombres. Ojalá les quite la visa para conocer quiénes son. Pero, ¿qué se puede esperar de un gobierno que
de alguna manera ha metido su cuchara en todo el mundo. Y ahora en América Latina, creo yo que existe una gran visión por parte del gobierno norteamericano, porque como no puede, por el lado europeo, por el lado asiático, entonces ya está mirando sus radares para acá. ¿Y por qué digo esto? Ayer leía que el Senado norteamericano, los republicanos, le prohibieron ya al gobierno financiar guerras. Se acabó el financiamiento de los Estados Unidos a la guerra entre Israel y Gaza, a la guerra en Ucrania con Rusia. Entonces ahora, ¿para dónde está apuntando Estados Unidos? A las Guyanas. ¿Será que quiere venirse para acá? Y el conflicto con Venezuela, ¿no? Correcto. Seguir apuntando a Venezuela. Sí, leí lo de las guerras y lo dramático que esto puede resultar para Zelensky en Ucrania, ¿no? Que se le acaba la llave esa infinita de financiación y claro, pensó Europa, pensó Estados Unidos que se resolvía más rápidamente con la presencia de ellos en ese conflicto con Rusia, que se acababa más rápidamente, ¿no? Y le asestaba un golpe muy duro a Rusia. Pero la duración de esta guerra, de este conflicto, juega cada vez más en favor de Rusia, con esta sensación para muchos analistas de que el conflicto prácticamente se ha acabado. Pero no con el triunfo de Estados Unidos y Europa, que son los que han estado atrás de esta guerra en Ucrania, sino en favor de la denostada Rusia históricamente y desde hace muchísimos años, la incomprendida Rusia, ¿no? Este vecino incómodo que le ha resultado desde siempre casi para Europa, ¿no? Rusia y el desprecio que muchas veces, con que muchas veces han tratado a Rusia, pero históricamente, ¿no? No sé si ciertamente cierran la llave también en el conflicto, en la guerra, en el genocidio que está aconteciendo allá en Gaza, ¿no? Seguramente también porque hay problemas económicos muy fuertes también en Estados Unidos, ¿no? Y esto va a determinar posturas finales, ¿no? Regresan a ver a América Latina, pero yo creo que con una mirada todavía de patio trasero, Gustavo, ¿no? Porque creo que hasta hace poco se recordábamos los 200 años de la puesta en marcha de la llamada doctrina Monroe, presidente de los Estados Unidos. Javier, pero hay que considerar que Estados Unidos interviene precisamente en momentos clave, elecciones. Mira lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar en Estados Unidos, que ya están en proceso de elecciones. Y además, el gobierno de Biden de alguna manera necesita ese show, porque no puede ni arreglar sus problemas familiares. Y en esto tengo que ser muy evidente, y discúlpame que te haya sacado del titular del motivo de nuestra entrevista, pero mira lo que está pasando con la misma familia de Biden. No pueden ni controlar su propia familia, su hijo metido en grandes problemas fiscales en Estados Unidos. ¿Con qué cara vienen a decirle al mundo cómo tienen que hacer las cosas en materia de honestidad? Pero bueno, Javier, no entremos mayormente en ese detalle. Creo que es muy profundo para esta mañana. Volvamos al tema de la mediatización de la política en Ecuador. Ya tenemos el video que se rodaba respecto a cómo fue en realidad el recibimiento de Jorge Glass en este evento el día de ayer. Veamos. ¿No tiene audio? Ah, tiene música. No, tiene música. Bueno, ahí podemos ver pues la tecnología. Jorge participó de ese evento. Estuvo rodeado de todos ahí. Esa es otra visión de la realidad, que se vivió, ¿no? La realidad de los hechos, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo se descalificó a través de un reportaje la presencia de Jorge Glass? Los saludos afectuosos. Con todos compartió, saludando con Isabel Noboa. Con una gran sonrisa. Seguramente es el edecán de
o alguien invitado de la de la Armada, del, ¿no?, evento de la Armada Nacional, ¿no? Le piden fotos. Mira. Qué barbaridad. Esto echa a perder la narración, el discurso de la periodista responsable del reportaje, que nos quería vender la idea de que todo fue un desastre a partir de la presencia de Jorge Glass. Echó todo fue incómodo. Todo fue una molestia, todo se echó a perder, las caras largas. Jorge Glass era un intruso cuyo objetivo era con una mirada inquisidora, ¿no? Escrutar a Marcela Guiñaga, porque seguramente hay tanto problema en la RC5 que a Jorge Glass no le quedó más remedio que incluso presentarse en ese momento ceremonioso, porque ahí se estaba dándole un doctorado honoris causa a Isabel Noboa. Pero si sigues con las imágenes, te das cuenta que no hay tal. Puede ser que les incomode a muchos la presencia de Jorge Glass, puede ser, de acuerdo. Como puede ser que a mí me incomode la presencia de alguna de las personas que estaban en esa mesa, si vienen a una reunión en la que yo estoy. Puede ser, no lo aseguro, pero puede ser. Pero qué perversidad, ¿no? Como incluso no usando todas las imágenes se nos quiere convencer de un hecho que no ha sido exactamente así. Sabes, yo estuve intentando hablar con el propio Jorge Glass. No lo logré. Tengo que reconocerlo, no lo logré. Jorge Glass no te acepta una llamada por las líneas telefónicas normal, ¿no? Porque seguramente es una de las personas más pinchado su teléfono, ¿no? Y usa otros canales, ¿no? Y no lo logré, porque yo le quería preguntarle directamente, ¿y para qué fue allá? ¿Para clavarle esa mirada como quiere hacernos ver la reportera de Coavisa, o tenía usted otros motivos, ¿no? Que hubiese querido contarlo a tu audiencia, a la tuya, la de Gustavo? No logré, no tuve éxito y lo reconozco, pero yo quise indagar eso, ¿no? Porque dije, chuta, la reportera, ¿qué le costaba a la reportera, por ejemplo, si quiere ser auténticamente honesta con la pieza que le pone a consideración a sus audiencias, al final acercarse a Glass y también decirle, ingeniero, ¿cuál es el motivo de su presencia en este acto? ¿No? Hubiésemos sabido, ¿no? Me invitó. El propósito era descalificar la presencia de él, del medio. Claro, claro. Y entonces hacen lo que les da la gana. Por eso muchas veces me he planteado, no tengo esos recursos, quisiera tenerlos, ¿no? Porque hacer un trabajo periodístico, ¿no? Para ir registrando todo esto, archivar todo esto, ponerle fecha y hora, de manera que cuando necesitamos la prueba fehaciente del comportamiento perverso de los medios, la recuperemos. Porque la tendencia es que incluso nosotros nos olvidamos de todas estas cosas. Porque pasado mañana ya nos olvidamos y ya ni siquiera sabemos dónde encontrar esto que dijo este fulano, tanta repetición de tanta mentira, de tanta perversidad, de tanto análisis repleto de odio. Sería bueno empezar a buscar ciertos recursos. ¿Perdona? Javier, pero no es el único caso en la que Ecoavisa particularmente utiliza su señal para desinformar de esta manera. Lo más reciente, antes de que se presentara el estiaje y los cortes de luz, ¿qué decían de Coca-Cola Sinclair? Que era un elefante blanco, que estaba mal hecho. Entrevistaron a expertos colombianos a decir que las fisuras iban a causar un gran daño al país. Y ahora resulta que si no es gracias a Coca-Cola Sinclair, estuviéramos totalmente a oscuras. Y no han de querer mucho a la ministra actual de Energía, porque ella con mucha honestidad dice, no se han hecho las inversiones que se tuvieron que hacer, no se hizo el mantenimiento que se tenía que hacer al parque térmico, al parque hidroeléctrico también, y si Coca-Cola Sinclair tiene fisuras, repáralas. ¿Hay quién es el seguro? ¿Hay quién es los recursos para...? Eso está bajo garantía todavía.
No sé si se nos cayó la señal. No, se cayó, ya volvió la señal. Nos congelamos un ratito. Ahí está. Ahí están las soluciones. Pero quisieron siempre demostrar que, en efecto, toda la gran obra que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana o los gobiernos de la Revolución Ciudadana no han servido para nada. Han sido una gran estafa, ha sido un gran engaño social, y eso no se sostiene. Y cuando encuentras, ¿qué van a decir, por ejemplo, lo que ustedes acaban de hacer? Poner al aire las otras imágenes. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la reportera, la periodista Huerta? ¿Qué va a decir? ¿Va a salir a ofrecernos una explicación? No, no lo va a hacer. Mejor no. No, no, tapa nomás eso, ya se van a olvidar. Ya cumplimos el objetivo. Ya denostamos contra Jorge Glass. Ya lo presentamos como el gran perturbador, como el indeseable. Ese que no lo queremos ver en ningún lado, porque ese es el objetivo, seguir descalificando. Es exactamente así, Javier y Jaime, y sin hablar mucho de la defensa ultranza hacia la fiscalía, hacia la fiscal. Cuando hablan de la fiscalía o de la fiscal, hablan de que buscan impunidad, ¿no? ¿Y dónde están el relato que tienen? ¿Dónde están esos relatos para conocer, por ejemplo, quién asesinó a Villavicencio? ¿Qué pasó? No les interesa, ya terminó la campaña. Con todos esos casos de señalamiento corruptos. La muerte de Rubén Chérez. De Rubén Chérez y todos los involucrados. O sea, de eso, para Ecovisa no hay investigación. La muerte, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. El asesinato del alcalde de Puerto López. ¿Ya se olvidaron? Sí, ya pasó. El número de casos. Sí, es el comportamiento de los medios que ya conocemos, que no solo pasa en nuestro país, está pasando en muchos contextos, ¿no? Cómo los problemas se resuelven primero en los medios, se administra justicia primero en los medios, se dicta sentencia primero en los medios, se protege a unos, se blinda a unos y se bloquea a otros. Este es el comportamiento que han venido teniendo los medios, que lo van a seguir manteniendo y que ha sido así en muchas partes, no solo de América Latina, ¿no? Del planeta entero, ¿no? Como el poder mediático, que se convirtió en un poder que fue mucho más allá de la necesidad de informar, de la necesidad de dar un micrófono a muchas voces que nos ayuden a entender qué está pasando en la sociedad, no. Eso cambió, eso cuando los medios se volvieron parte de la razón de ser de esos grandes conglomerados y esos grandes conglomerados económicos, ¿no? Esas super corporaciones necesitaron hacerse con muchos medios para defenderse, como ha acontecido en el Ecuador. No nos tenemos que olvidar que incluso se debió poner en la ley, ¿no?, que los banqueros, por ejemplo, no podían tener medios de información, porque asistimos, no hace mucho, finales del siglo XX, que está todavía fresco en nuestras memorias, a pesar de que tengamos tendencia al olvido, está fresco cómo se ventilaban a través de distintas redes, de canales de televisión, los conflictos que tenían entre banqueros, ¿no?, los conflictos que tenían entre ellos, y cómo nosotros en la mitad, embobados, creyendo que nos estaban informando y estaban resolviendo problemas entre ellos y usando sus grandes cadenas mediáticas. Y estaban ahí, muchos de ellos, dueños de bancos y dueños de medios de información. Y se dijo, no pueden hacer eso. Se prohíbe a un banquero tener medios de información. Y, por ejemplo, Fidelegas montó toda una cosa falsa para desembarazarse de los medios que tenía. Él es Teleamazona, usando este otro personaje, Sebastián Corral, y supuestamente vendió Dainas, y supuestamente vendió Dainas como medio, ¿no?, la revista Dainas, y utilizó a muchas de las personas que trabajaban para él, para aparecer ahora como los nuevos dueños de esos medios. Y después, al paso de unos años, se vuelve a desvelar que no,
que él sigue siendo el dueño de esos medios, que le tomó el pelo a la justicia ecuatoriana, a la ley ecuatoriana, que no se desprendió de esos medios. ¿Y para qué quiere esos medios? ¿Está haciendo ahí negocios con los medios? No, está protegiendo sus grandes negocios con esos medios. El medio en sí mismo, en la cuenta de resultados, no hay un gran resultado de utilidades. No, no. Los tienen ahí para proteger lo otro, para proteger las otras empresas, para proteger a la banca, para proteger en donde está la matriz, donde se origina se originan esas grandes fortunas. Y nosotros, reitero, en la mitad de todo esto, ¿no? Viendo mucha gente todavía, como he dicho, desayuna, almuerza y cena viendo a estos medios y creyendo que las cosas son como dicen estos medios, ¿no? Vivimos una intensa era de posverdad con estos medios hegemónicos que de alguna manera gozan de la confianza de los gobiernos, estimado Javier, porque mire usted la entrevista, sin desmerecer al entrevistador que le hizo la hora y pico de preguntas al presidente Daniel Noboa, pues reaparecen, ¿verdad? Los comunicadores... sí, al estilo Guillermo Lasso, como dice acá Jaime, ¿no? Gozan de esa confianza. Esta entrevista que le hizo Gonzalo Ruiz, ¿no? Sí. A Daniel Noboa, en este escenario, muy bonito, se veía muy bonito el escenario. Sí, el viejo estilo, pero también podrían decir que yo tengo un viejo estilo, ¿no? De comunicación, en fin. Pero lo que está claro es que no estamos vinculados a grandes corporaciones económicas y estamos defendiendo intereses económicos y estamos disfrazándolo todo para que no nos trinquen. No, 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 indaguen, averigüen todo lo que está pasando, ¿no? Es muy triste porque pasan los años y hemos vuelto a lo de antes. Hoy tenemos que otra vez volver a hablar de la perniciosa combinación entre poder económico y poder mediático. Por eso no quieren aflojar a los medios, ¿no? Y por eso se hacen de medios, ¿no? Yo viví de cerca el tema Teleamazonas, muy de cerca. Como el anterior dueño no pudo pagarle una deuda al Banco del Pichincha y tuvo que entregar Teleamazonas. Porque el objetivo final era... Quiero quedarme con tu canal. Quiero quedarme con tu canal. Quiero tener ese canal. Y no te voy a plantear un verdadero plan de pagos. Te voy a llevar a un callejón sin salida para que no te quede más remedio que entregarme el canal. Te voy a embargar. Lo que quiero es tu canal. Y eso se consiguió. Y eso lo consiguieron. Y eso lo van a defender a destellada. Porque ahí tiene un gran rendimiento. Un gran rendimiento en las cuentas del canal. No. Aunque trabajan a pérdidas económicamente. Puede ser que trabajen a pérdidas económicamente. Puede ser. Porque el canal lo que sí hace es multiplicar las ganancias en los otros lados. Uh-huh. Y los protege. Y te pueden chantajear. Uh-huh. Y te pueden chantajear. Y pueden chantajear a los funcionarios de control. Uh-huh. Ese es el objetivo final. Y nosotros estamos en medio de todo eso, creyendo que tienen una responsabilidad con una línea editorial. ¿Cuándo exhiben las líneas editoriales? ¿Cuándo exhiben su guía editorial? ¿Cuándo nos han contado en qué creen? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es el objetivo como medios? ¿A qué se comprometen como medios? Como suelen hacer algunos medios en Europa. Ya lo hemos dicho también, ¿no? Si tú abres Le Monde Diplomatique, sabes a qué te enfrentas, sabes a qué lecturas te vas a enfrentar. Lo contrario. Interesante este análisis que hemos hecho el día de hoy. Queremos agradecerte. Ya tenemos. Pero quiero decirte algo antes de que te vayas y se vaya Gustavo. Yo he hecho mi pequeña inversión también, Jaime, ¿no? Sí, no sí, he visto nada. Ya. Sí. ¿Qué tal el logo de palabra suelta?
quise pintar mi pared, no sé si logré el mismo color gris que tienes ahí en el estudio de Ecuador en Directo, y puse ahí también, por lo menos, llevando los mismos colores, Ecuador en Directo, palabra suelta. Así que ahí, a través incluso de los colores, crear el vínculo, ¿no? Simbólico. Muy bien. ¿No? Muy bien. No me has Javier. Dicho nada. Excelente. Gracias, Javier. Tú el martes tienes palabra suelta, ¿no? Martes y jueves. Martes. Por los cortes estás entrando a las 17:40. Y media. Ojalá que la próxima semana los cortes van cambiando de horario, ¿no? Y ojalá que la próxima semana no sean. En el caso tuyo, de 4 a 5 y media, y en el caso mío, de 4 a 6, que ha sido así la semana que está terminando, sí. Y por eso hemos salido más tarde con palabra suelta. Yo he tenido que usar una pequeña planta, chiquitita, que me es suficiente para poder prender el internet y el computador, y estar a media luz, ¿no? Pero bueno, hacemos el esfuerzo. Muchas gracias. Tú tienes gracias, otro Javier. Invitado. Javier estamos Lazo. Viendo. Chao, Gustavo. Javier Lazo, director de Palabra Suelta. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Llegar. Y que no llegan, hay todo.